Comencem l'audiència pública. Perdoneu, secretària, falten els llistats? Només tinc els electrònics? Començarem, en tot cas, per no demorar més, perquè hem canviat l'hora, hem canviat la ubicació. I començaríem, doncs, amb la comunitat de veïns del carrer Robador. Una petició de paraula que s'ha fet via mail. A nom del Piermarco Miliones. Estimados miembros y participantes de esta audiencia pública, vale, muchas gracias por haberme dejado el derecho de hablar. Mi pareja y yo llevamos viviendo 8 años en Barcelona, de los cuales 7 en la calle Robador, en el cuarto primero del número 45. Cuando decidimos comprar nuestra actual vivienda, conocíamos la situación problemática de esta calle. Aún así, en aquel entonces estaba construyendo el edificio que acogería la Filmoteca de Cataluña y se respiraba aire de cambio. Con mucha energía decidimos, con nuestro pequeño vivir cotidiano, formar parte de este cambio y de la rehabilitación tanto anhelada por los habitantes del barrio, y me refiero a los habitantes legales. Entonces, hacían varios años que la finca no tenía ni siquiera comunidad de propietarios. Con la ayuda de otro vecino, contratamos un administrador de fincas y formamos una. Nuestra finca tampoco disponía y sigue sin disponer de un seguro, ya que su situación desastrosa siempre ha echado para atrás cualquier compañía aseguradora, siendo el riesgo estimado de daños demasiado alto. Finalmente, hace 2 años y medio, el ayuntamiento decidió interesarse activamente a la rehabilitación de las fincas de esta zona, abandonadas a sí mismas del Raval. Nuestra finca, junto a otras de la calle Robador y de la calle San Rafael, entró a formar parte del Pla d'Intra. El ayuntamiento descubrió y se sorprendió de que la situación de nuestra finca incumpliese todo tipo de normas de seguridad y de salubridad. Entre otras cosas, tuberías de plomo, depósitos de agua comunitarios en donde el agua estaña durante todo el día, cables eléctricos desprotegidos en los mejores de los casos. Durante uno de los 2 años que han llevado al descubrimiento y sorpresa del ayuntamiento, yo mismo he estado reuniéndome con arquitectos, abogados y funcionarios varios de la oficina del Habitatge del distrito, para concretar de qué manera y con qué dinero se realizarían las obras, cuyo coste asciende al valor de 150.000 euros. Al cabo de este año de negociaciones, reuniones, lo que fueran, el mismo ayuntamiento entendió finalmente que la cantidad de morosos y de ocupantes ilegales en la comunidad hacía imposible que esta misma se encargase de realizar la obra por su cuenta. Se pactó, por lo tanto, una ejecución subsidiaria, es decir, que el ayuntamiento se comprometería a ejecutar las obras y a pretender a cada vecino el pago de su participación en la misma. Por esta razón, por ejemplo, el ayuntamiento adquiere el piso de nuestro vecino, el cuarto segunda, ya que éste, siendo un pensionista, no podría nunca hacerse cargo del coste de la obra. Las obras por fin estaban previstas a principio de este año, 2 años más tarde, y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Bueno, decir que no haya pasado nada es eufemístico, pues en realidad la situación de la finca ha empeorado drásticamente. Tengo que explicarle que en nuestra finca 5 de los 10 pisos que la compone están ocupados ilegalmente. 2 de ellos están ocupados por una familia que vive al margen de cualquier ley del Estado. La hija, después de haber dado a la luz el cuarto hijo, recibió hace más de 1 año un piso de protección oficial por el ayuntamiento. Los padres ocupan otro piso de nuestra finca y alquilan otro a horas a prostituta que durante toda la noche vienen a consumir con vecinos, claro, con los clientes, claro. Otro de estos 5 pisos está ocupado por gente que se dedica a la venta de droga. Es usual en nuestra finca encontrarse con drogadictos que vienen a buscar su dosis de heroína para después pincharse en las escaleras. Yo mismo he sido testigo de tales escenas en más de una ocasión. De las mismas escenas ha sido testigo también el nieto de mi vecina de abajo, que tiene 12 años. Estas mismas personas que ocupan nos rompen regularmente la cerradura del portal, por obvias razones, que ya en 2 ocasiones hemos tenido que cambiar, a coste de los pocos vecinos que pagan las cuotas de la comunidad. Y aquí empieza el festival. Durante toda la noche, pareja vienen a follar encima de nuestro rellano, a drogarse, a pincharse, a emborracharse, y en los mejores de los casos se quedan a dormir. Cada mañana tenemos que sacar a alguien que se ha quedado a dormir en nuestro rellano. Hemos tenido varias veces enfrentamiento con drogadictos o con prostitutas que nos han amenazado. Lo más indignante y surrealista de todo ello es que ni la Guardia Urbana ni los Mossos d'Esquadra parecen interesarse o sorprenderse cuando se les llama. Y en más de una ocasión hasta se han negado en intervenir, aduciendo que trátase de problemas de nuestra finca. Como anécdota os cuento también que una mañana un señor ha reventado la puerta de nuestro piso a patadas y nos lo hemos encontrado en el salón. Nos ha visto, se ha disculpado y se ha marchado.
había venido a ver si el piso estaba vacío para ocuparlo. En el Raval, en nuestra zona, es normal plantearse de ir a ocupar un piso, de alquilar habitaciones por horas a las prostitutas, de vender drogas, de pincharse, follar y dormir en los portales. Esta situación, no hay que esconderlo, es apoyada tácitamente por la ineptitud de las fuerzas del orden de seguridad, no sé bien cómo llamarlas, y la total ausencia del ayuntamiento, que a lo único que ha sabido hacer hasta ahora es enviar dos arquitectas para que visitaran nuestra finca y estimara si la piedra de la fachada de Montjuïc era, por lo tanto, a conservar y restaurar. ¿Ah? Hauria d'acabar. Vale, dos segundos. Tanto la oficina de la Pitaya como la OAC están perfectamente a conocimiento de la situación de nuestra finca. En todas las ocasiones nos han dicho que no hay nada que hacer. Les cuento todo esto no porque me espere que ustedes puedan ofrecernos alguna solución, sino porque quiero que el día en que pase algo muy grave nadie pueda caer de las nubes y decir que ha sido inesperado. Eso sí, os pido por lo menos que el ayuntamiento cumpla con la promesa de ejecutar las obras cuanto antes, obra que, insisto, vamos a pagar nosotros y bien caras. Ara passaré la paraula, en aquest cas, amb un particular, perquè va fer la sol·licitud també per correu electrònic i saben que tenen preferència. En aquest cas, el Mateu Llinàs està a la sala, endavant, allà darrere de tot. Volia preguntar per quatre o cinc temes, ràpidament. Primer, Via Laietana. Sabeu que és un tema que trec repetidament des de fa anys, i l'últim que he vist, de nou, van passant els mandats, van passant els equips municipals i seguim igual. És a dir, Via Laietana segueix sent un pou de brutícia, de trànsit, de contaminació. És una frontera, és una autèntica... En fi, és un autèntic disbarat. Llegeixo darrerament en els mitjans de comunicació que l'equip actual ja ens diu que no farà cap intervenció seriosa fins al proper mandat. I jo pregunto, si això és així, de què serveix que hi hagi canvis d'equips a l'Ajuntament de Barcelona? És a dir, vaig demanar fa temps, molt modestament, vaig dir, escolta'm, si us plau, parlem de grans projectes a Ciutat Vella, i un d'ells hauria de ser, perquè fa temps que es demana, Via Laietana. I van passant els equips municipals, només hi va haver una persona, que va ser la Itziar, que realment es va plantejar seriosament atacar el tema de Via Laietana. Des de que no hi ha la Itziar, el tema va d'un calaix amb un altre, i és una intervenció urgent que molta gent demanem des de fa temps. Per tant, molt modestament, demano, si us plau, que no es deixi aquest tema pel proper mandat. És un tema urgent. I per tant, m'agradaria que la regidora em digués què hi ha a curt termini previst en aquest tema. Segon tema, van passant els anys i seguim veient com es segueixen obrint botigues de souvenirs a Ciutat Vella. I de nou sembla una presa de pèl. Perquè van passant, també els equips municipals tots ens diuen que lluitaran contra aquest tema, i escolta, darrerament se n'ha obert una de nou al carrer Ciutat. Ja no em fixo en totes, em faig gran i ja no vull tenir més disgustos, però se n'estan obrint, podríem posar repetits exemples. Per tant, m'agradaria saber quines inspeccions s'han fet darrerament, si se n'ha tancat alguna i quines gestions s'estan fent per canviar la normativa amb aquest tema d'una dichosa vegada. Tercer tema, el mateix amb establiments històrics. L'equip anterior va intentar fer una gestió a última hora, però va intentar fer una gestió per lluitar pel tancament d'establiments històrics al barri. Certament es podia fer més, segur, però m'agradaria saber què està fent l'equip actual al cap d'un any en aquest sentit. No sé si hi ha tancat l'Ingenio o no, però era una de les botigues que estava amenaçades, una preciositat, una botiga que segur que no n'hi ha cap a Europa com aquesta, i és un degoteig constant de disgustos els que rebem la gent que ens estimem al barri i estimem aquest tipus de botigues, i van passant els equips, i de nou tampoc s'ataca el tema com Déu mana. Per últim, molt ràpid,
Em preocupa molt el tema de la pol·lució i de la contaminació. M'agradaria saber què es fa a Ciutat Vella en aquest sentit. No veig cap campanya per part d'aquest nou equip municipal per tractar el tema de la pol·lució a Barcelona, que és un tema d'una gravetat extraordinària. Em pensava que un equip de govern com aquest tindria una major preocupació per aquest tema i no ho estic veient. I per últim, una proposta que ja he fet en alguna altra ocasió, que mai ningú m'ha fet cas, la torno a fer de nou per veure si tinc una mica més d'èxit, i és veure si es pot valorar que es protegeixin per llei els portals de fusta tant de Ciutat Vella, que n'hi ha d'absolutament preciosos, com de la resta de la ciutat. És impresentable anar pel barri i veure com els grafiters no respecten res. I els portals de fusta, que en molts casos tenen un o dos segles d'història, haurien d'estar protegits d'alguna forma. Gràcies. Bueno, única pregunta lo que tengo con Galapen, que estuvimos última reunión con ella. Ella me pidió firma de vecino a favor de mi tienda calle Fran número 11. Lo quería saber cómo está este tema. ¿Qué han estudiado? ¿Cómo lo tiene esto? Nada más. Gracias. Molt bé, gràcies. Té la paraula María José Martínez. Sí. Endavant. Soc María José Martínez, tinc diverses botigues a Ciutat Vella i bueno, volia parlar de dos temes. El primer és que tots els problemes que jo he tingut a Ciutat Vella amb les meves botigues sempre han estat derivats de denúncies de persones que tenen algun tipus de botiga i es consideren amb un monopoli del mercat i llavors pues, pensen que qualsevol altre que obri pues, se l'ha de denunciar. I dic això amb coneixement de causa, no he tingut mai cap problema amb cap veí, tot el contrari, tots els veïns m'han signat a favor de les meves botigues. I simplement vull fer una proposta, perquè l'últim cas és realment flagrant. O sigui, tinc una botiga al carrer allà de Vermell i una senyora que té un condis al carrer Comerç, doncs, en paraules de tres inspectors diferents, m'han dit que té l'Ajuntament totalment col·lapsat, perquè a qualsevol botiga que obre li posa una denúncia. M'han dit, no és una qüestió personal amb tu, és que ho fa amb totes les botigues del barri. De fet, el primer dia que vaig obrir, dues veïnes que van entrar, jo ni la coneixia, em van dir, aquesta senyora té el condis, demà tindràs una denúncia. Jo no tinc cap problema, perquè al final jo estic d'acord en complir la llei i en fer les coses com toca. Però clar, tothom sabem que la llei és molt interpretable i que quan una persona està darrere, doncs els inspectors m'ho han dit també, claríssimament, quan hi ha denúncies, nosaltres hem de ser molt inflexibles amb tot. I ells mateixos m'han dit, el que has de fer tu és denunciar-la. Però miri, no, és que no és el meu estil. Jo no vull anar per la vida fent denúncies, perquè jo m'he d'ocupar dels meus proveïdors, dels meus clients i dels meus treballadors. No m'he d'ocupar de denunciar ningú. Jo vull confiar en que hi hagi una administració que s'ocupi de veure les coses que estan malament, els comerciants que fan coses malament i que fan coses bé. No vull una administració que em faci mala persona, perquè per mi anar a denunciar la gent és ser mala persona. Vull confiar en que l'administració fa la seva feina i ja està, i no haver d'ocupar-me jo. A tot arreu la coneixen. A mi tres inspectors diferents m'han dit és que nosaltres no podem actuar d'ofici. Però escolti, què és això que no poden actuar d'ofici? I ho dic perquè m'ho han dit. No podem actuar d'ofici perquè estem col·lapsats. Això la setmana passada concretament un d'ells em va dir estem col·lapsats, som 10 inspectors d'activitats a Ciutat Vella i amb les denúncies d'altra gent estem col·lapsats. I llavors doncs, només ens dediquem a les denúncies que tenim. I clar, aquesta senyora és que ha anat al síndic de Greuges i ens ha posat una denúncia dient que no li fem prou cas. Totes les setmanes ve a l'Ajuntament a veure com estan les seves denúncies. A tal punt arriba la cosa, que ho porto aquí, he portat la documentació, notificació que havia de rebre jo, amb el nom de la meva societat, li envien a ella i ho signa amb el seu DNI i posa rebut l'original. I això ja era el sum quan ho vaig veure. Vaig obtenir còpia d'això al propi Ajuntament, notificació que jo no havia rebut mai. Després, si aquesta senyora viu a l'Arc de Triomf,
Algú es pot creure que li molesten unes obres al carrer allà de Vermell? Però jo rebo una comunicació dient arrel de queixes veïnals, això per escrit, vull fer simplement una proposta. Crec que pel bé de tots i per tenir una societat potser més justa, s'hauria d'especificar quan un posa una denúncia quin interès té. És a dir, sóc un veí que realment m'està afectant, perquè jo entenc que si jo estic molestant a un veí, normalment els veïns, si algú li molesta, venen a dir-m'ho, perquè amb les obres m'ha passat. M'han dit, oh, escolta, si no comencis a les 8, que fas molt soroll. Això a mi m'ha passat, però els veïns normalment no acostumen a denunciar. Clar, això és un greu error, perquè llavors si hi ha una senyora que posa 400 denúncies, doncs resulta que tot l'administració de Ciutat Vella, tots aquests funcionaris, estan treballant per una persona, no estan treballant per tota la ciutat, bueno, per tot el districte, perdó, perquè no són els de tota la ciutat. Llavors jo crec que igual que quan un demana hora i se li diu què és vostè, tècnic, què és vostè, propietari, no se li hauria de dir què és vostè, no? És vostè realment veí? Viu vostè a la zona? En què li perjudica? I llavors que es facin les comprovacions necessàries. Jo no estic en contra de que es facin aquestes... Ah, ja se m'acaba el temps. Sí, ja està. Vale, ja està. Simplement que em digui alguna cosa del tema de les persones que busquen refugi, perquè he rebut un mail aquest matí. Gràcies. Té la paraula la Lina Vega. Hola, buenas tardes a todos. Davant. De nuevo otra vez por aquí. Con los mismos temas, no es que se cambien porque no varían, se empeoran más bien. Yo voy a hacer un poco hoy generalizado, aparte de que nosotros la lucha es la calle Robador y entornos, pero como también soy ciudadana y camino por más sitios, quería manifestar la dificultad que hay para las personas que caminamos, los que vamos por la ciudad. Cada vez hay menos espacio para poder pasar. Más cosas en la calle. Entonces, quería saber qué decisión va a tomar el ayuntamiento en cuanto a que en la calle vale todo. Se vende el cuerpo, se vende de todo y está ocupado por personas que no están pagando los impuestos. Los que lo pagamos no podemos vivir en esta ciudad, porque ellos lo están ocupando todo. Hoy no se puede ir ni siquiera por el paseo marítimo, porque está cargado de puestos ambulantes. Entonces, si en mi barrio está la prostitución y otras personas como drogadictos y demás ocupándolo y tampoco puedo salir hacia la playa, bueno, decir qué tipo de ciudad queréis hacer. Por favor, me gustaría que me dijerais algo, porque lo he repetido muchas veces, aparte de haber hablado de otras cosas. ¿De qué ciudad queréis para nosotros, para los contribuyentes, para las personas normales, para las que trabajan, para los que estamos jubilados, para los niños, para las familias? No tenemos una ciudad para las familias. Nuestro barrio no nos vale, pero salir de él tampoco, porque estamos acohibidos. Por todos sitios tienes que ir mirando con mucho miedo. Ya llevo dos golpes dados, ya lo he dicho otra vez. Una caída porque una bicicleta venía en dirección contraria. No sé cuántas cosas tenemos que soportar, porque no se puede vivir así. ¿Qué pensáis hacer con esta ciudad? Lleváis un año, está todo destrozado y la porquería en las calles nos come. Es que nos come absolutamente. Yo vengo ahora de mi tierra y afortunadamente he visto un cambio tan diferente porque está todo limpio. Aquí no. Aquí tenemos bacterias en la calle que los que limpian van con mascarilla y los ciudadanos de a pie vamos soportando toda esa porquería que hay, virus, bacterias y no sé cuántas cosas más. Entonces, aparte del barrio, ocuparse de que todo no es, o sea, que todo no vale, porque aquí ya están viniendo la gente porque es una ciudad permisiva, se permite todo. Unos vienen de fuera con 3 o 4 perros y están en la calle. Es que no hay ningún tipo de normas para nada, para nada. Las bicicletas no tienen matrícula, no tienen seguro. Van por la izquierda, por la derecha, en contradirección, son bicicletas, que yo estoy, vamos, encantadísima de que hubiera muchas, pero con una normativa, y que pudiéramos los demás andar tranquilos, y esto no ocurre. Por favor, a ver qué queréis hacer de la ciudad donde estamos viviendo.
agradecería mucho algún tipo de propuesta, porque claro, aquí todo queda en que hablas, dices lo que tienes que decir y a la próxima vez dices lo mismo. Y cuando pase otra vez, diremos otra vez lo mismo, porque nada se soluciona. Por favor, una respuesta a todo lo que estamos padeciendo. Muchas gracias. Molt bé, gràcies. Té la paraula la regidora. Efectivamente, hay una ejecución subsidiaria de obras pendiente en el número 45 que se ha retrasado hasta la aprobación de los presupuestos. Entonces, ahora tiene que tirar adelante. Por lo que a mí me consta de las diferentes conversaciones que se había tenido con la Oficina de Habitatge, no había constancia de esta, o sea, de las ocupaciones sí, pero cuando hay una ocupación, es, o sea, para poder intervenir, tiene que ser el propietario el que denuncie que hay esta ocupación, pero que no había constancia de estas, o sea, de que hubiera venta de drogas o muebles. Si es así, efectivamente, no, sí, o treballem amb Mossos i Guàrdia Urbana. Por la parte de venta, por la parte de, o sea, en las oficinas, en las conversaciones con la Oficina de Habitatge, por la parte de además de pincharse en la escalera que comentas y demás, sí que decir que además es uno de los comentarios que nos han hecho también algunos vecinos de Robados estas últimas semanas, porque hace tres semanas se cerró una vivienda, bueno, un edificio, se desalojó un edificio municipal, el del número 27, que efectivamente también tenía como este tipo de prácticas dentro, entonces se ha activado un protocolo con la Agencia de Salud para evitar que haya esta aparición de jeringuillas y demás. Ya vos, això, sí. Quan, si hi ha yonquis, si hi ha tràfic de droga i hi ha muebles, actuem. L'únic que necessitem tenir aquesta constància. El Mateu, que comentaves via Laietana, que de fet, si no recordo... Estàs al fons, oi, Mateu? Sí. Vale. No. Vale. Que, sí, de fet, si no recordo malament, ho vas comentar ja algun consell de barri. O sigui, el que hem dit és que durant aquest mandat farem, per una banda, recopilar, no?, i recuperar tots els estudis que s'han fet ja sobre via Laietana. Via Laietana, com sabeu, és una via molt llarga que té més dificultat a l'hora d'intervenir, no només pel que passa a sobre, sinó també per la quantitat d'infraestructures que tenim a sota. El compromís és fer un procés durant aquest mandat i efectivament tenir el projecte per poder executar-lo al mandat següent, però no hem dit que no faríem res. Hem dit que per una banda faríem petites intervencions, sobretot en el que és el pas de vianants de Francesc Cambó, que permeti una major connectivitat, també en els diferents passos de vianants i en la millora de les voreres. I aquí efectivament és una qüestió de disponibilitat pressupostària. Pel que comentaves de les botigues de souvenirs, hi ha un pla especial a nivell de ciutat que no permet obrir més botigues de souvenirs i per tant, si n'han obert de noves, pues anem a inspeccionar-les. Amb el tema dels emblemàtics, es va aprovar el pla especial d'emblemàtics, que efectivament venia de la legislatura anterior. Tu comentaves el cas concret de l'Ingenio. Justament en aquest cas, des de Comerç, es van posar en contacte amb els actuals... És un acord entre privats, no? L'Ingenio marxa perquè no té... Bueno, perquè vol jubilar-se, però aquí el que s'està treballant des de Comerç és per trobar un relleu que pugui agafar l'Ingenio i mantenir l'activitat que té ara mateix l'Ingenio. El pla especial, el pla d'emblemàtics, el pla urbanístic d'emblemàtics no protegeix l'activitat, protegeix, diguem-ne, la pedra, no? Perquè és un pla urbanístic i, per tant, en aquest cas concret sí que s'ha intentat buscar per poder continuar amb l'activitat i, per una altra banda, en el pla de desenvolupament econòmic que estem treballant ara al districte, també estem mirant d'establir mecanismes per poder garantir la continuïtat de les activitats de les botigues emblemàtiques. Amb el que comentaves de la contaminació, jo crec que no es tracta tant aquí de què fem a nivell de districte, sinó que són mesures que s'han de fer a nivell de ciutat, i en aquest sentit crec que hem fet prou coses. Evidentment, falta fer molt més, això està clar, però per una banda és l'augment de carrils bicis, la voluntat de reduir el trànsit rodat que tenim a la ciutat, s'està treballant també en el port per tot el que és la contaminació de creuers, tota la millora de transport públic, justament per evitar que hi hagi tant de trànsit rodat, i això insisteixo en que són mesures a nivell de ciutat. També hi ha el compromís d'implementar, no?, o d'augmentar el nombre de zones verdes que tenim a la ciutat. És cert que Ciutat Vella ens costa més perquè tenim la densitat urbana que,
que tenim. I pel que dius de la protecció dels portals de fusta, més enllà de la protecció o no, el que sí és que tenim convenis amb diferents entitats per netejar els diferents grafitis, i aquí s'inclouen també els portals de fusta, perquè efectivament tenim portals de segle XVIII, segle XIX, no? O segle XVII, alguns, que són bastant, bueno, que són bastant joies, que no podem tenir completament destrossats i per tant estan dins d'aquests convenis. A l'IMGAT, que bueno, te lo comentava antes, no? La tienda de vuestra tienda de 24 horas que había sido incluida en el decreto del verano pasado, que decía que no se podía abrir de 12 a 6 en base también al número de quejas, cuando vosotros dijisteis que esto no era así, ¿no? Lo revisamos y efectivamente la tienda saldrá de este decreto, o sea que sí, confirmarte que efectivamente es así. María José, aquí el que tú comentas de sí, l'administració, quan hi ha una queixa o quan hi ha algun veí que denuncia, ha d'actuar sempre. O sigui, no podem dir aquesta persona em sembla que ho fa per hobby i no actuem, perquè seria completament arbitrari. I preguntar-li a algú quin és el seu interès per denunciar una qüestió em sembla que no és adient i que a més no es pot. Dit això, els inspectors sí que actuen d'ofici. De fet, estem fent un pla d'inspeccions justament perquè tenim molts desajustos amb la normativa en diferents tipus de, bueno, d'àmbit, i es fa actuació d'ofici, però també es fa actuació efectivament reactiva, no? En base al número de denúncies. Però això, o sigui, això que demanes, que dius quan, bueno, hi ha una veïna que ens denuncia molt, si l'inspector va i tot està en regla, tampoc no ens ha de preocupar, i això de preguntar-li és bastant complicat. I llavors, Lina, tu què comentaves? O sigui, comentabas varias cosas, ¿no? Una es el tema de los viandantes, bicicletas, y entiendo que también venta ambulante, ¿no? Es lo que comentabas del paseo Joan de Borbó. Normativa de bicicletas, no, sí, no sé si está revisando o no, pero hay una normativa para la circulación de la bici. Tema de venta ambulante, ahora mismo no están tanto en el paseo marítimo, sino en el paseo Joan de Borbó. Aquí lo que hace falta es una zona que es del puerto, aquí lo que hace falta es la colaboración de las diferentes administraciones. O sea, no podemos actuar solo como ayuntamiento, sino que además a nivel competencial también en parte le pertoca a Mossos d'Esquadra, y de hecho estamos trabajando justamente para eso, para que haya la colaboración de las tres administraciones, aparte de lo que hemos dicho desde un primer momento, ¿no? Que es a trabajar por un lado en soluciones más de tipo social y por otro lado en la gestión de la vía pública, para lo cual hace falta la intervención también eso de los tres cuerpos policiales. Sobre el tema de la neteja, aquí sí que hacer un apunte que este verano aumentarán el número de turistas que tendremos en la ciudad, que también tiene que ver con la situación que hay en toda la zona mediterránea, ¿no? Que hace que haya más turismo que viene a la ciudad. Esto también supone una problemática a la hora del uso intensivo del espacio público y de la cantidad, ¿no? También de la basura que nos encontramos. Además, el verano pasado, por ejemplo, nos pasó que había llovido menos y esto aumenta. Entonces, se hace refuerzo cada verano, se hace refuerzo de limpieza en Ciutat Vella. Este verano reforzaremos aún más de lo que ya se ha hecho otros años. Y aquí, además, hay que encontrar como este equilibrio, ¿no? Hay que pasar baldeando, pero que vosotros también en algún momento os habéis quejado, y por otro lado recoger las bolsas de basura y no baldear continuamente para no generar plagas, porque si no nos encontramos con plagas de mosquitos o de otro tipo de bichos. Y no sé si me comentabas algo más, Lina. No. Vale. Vale, crec que amb això ja està, però tinc la sensació que em deixo alguna cosa del Pierre Marco, però com que tens de tal rèplica, ara et dic. Yo siento tener que responder con la contundencia que voy a utilizar. Cuando hablaba de ineptitud del ayuntamiento frente a la situación que vivimos, me refería también a lo que veo ahora, es decir, la manera en que me habéis respondido, encuentro una manera inepta y totalmente inadecuada por respecto a la situación que vivimos. No se trata de encontrarse una ceringuilla en el portal, se trata de gente que viene a pincharse delante de mi puerta mientras yo estoy preparando la clase para los alumnos de universidad del día siguiente, gente que viene a follar, a pincharse delante de mi puerta, la propiedad privada que se ha convertido en pública,
y la propiedad pública, la vía pública, que se ha convertido en privada de gente que no paga ese impuesto. Esto debería decirlo todo, aunque estoy seguro que no os lo dice todo porque dudo que hayáis pasado por mi calle. La situación de mi calle y de la zona alrededor es absolutamente inaguantable. Yo he vivido en Venezuela y he vivido en Nápoles, sitio donde se tienes que tomar la justicia. Ha quedat recollit. Gracias. Y en Barcelona es peor que Venezuela y Nápoles. La fuerza de seguridad no existe en Barcelona. Gracias. Es una vergüenza. Tienes que dar vergüenza. Muy bien por el testimonio. Continuem. El senyor Mateu Llinàs vol fer ús del minut. Molt ràpid. Tema Via Laietana. Ho sento, regidora, però no em convenç gens les seves paraules. És a dir, el que veig és que, de nou, el següent mandat. És a dir, com des de fa diversos mandats, de nou ens emplacen al següent mandat. I el problema el tenim ara. No el tindrem al següent mandat. Segon tema, pol·lució. Ostres, em sorprèn molt perquè el seu speech o el que m'ha dit m'ho hagués pogut dir qualsevol persona de qualsevol altre grup polític de l'Ajuntament. Estic al·lucinat. Si us plau, vostès que tenen el perfil polític que tenen, aprofitin per prendre mesures que altres partits no s'atrevirien a tirar endavant. I per últim, que abans no ho he dit, tema d'habitatges turístics. Em dol molt veure partits que ara es plantegen rebaixar la seva agressivitat contra el tema dels apartaments turístics. Si us plau, no ha quedat prou demostrat que es tracta d'un càncer pel nostre barri i per tota la ciutat? Gràcies. Té la paraula el senyor Akhar Imran. Molt bé, gràcies. Maria José Martínez, un minut. Hola. Bueno, crec que potser no m'he explicat prou bé. Jo no demano a l'administració que sigui arbitrària, tot el contrari. He dit que la llei s'ha de complir. Però posaré simplement un exemple. Aquesta senyora va venir i va comprar 2 euros a la meva botiga. Van venir els Mossos d'Esquadra per reclamar que en el moment la treballadora li havia de fer la factura de 2 euros, paper d'alumini i macarrons. El nostre sistema fa les factures el dia següent i és el que se li diu a tots els clients i mai ningú ha tingut cap problema. Pues aquesta senyora, com que el que vol és denunciar, en el moment exigeix la factura i he d'anar jo des d'on estava per fer-li la factura al moment. Perquè els Mossos d'Esquadra van venir 2 patrulles. Un d'ells, em va dir que li feia vergonya haver de fer això, però que clar, era així. Què vull dir? Que la llei és molt interpretable. Si un vol molestar, molesta. Quan jo dic que se li pregunti, no, ah, ja està. Sí. No m'has contestat res dels refugiats. I aquí tinc prova de que aquesta senyora rep les meves comunicacions. Amb la seva signatura li vull deixar... Gràcies, Maria José. La Lina, sisplau. Bueno, en cierta forma has contestado a lo que yo he hablado, pero no a las soluciones que pensáis tomar. Entonces, lo que yo he querido decir con lo de las bicicletas, que estoy de acuerdo en que circulen, porque es necesario para que haya menos contaminación y todo vaya mejor, es que no pueden ir por donde no hay espacio para las bicicletas. Entonces, ahora el Paseo Borbón, que está con los tomantas y han dejado un pasillo de unos 3 metros, por ahí caminamos todos, bicicletas, aquellos medio taxis que hay, todo. Quiere decir que hoy, precisamente, he ido a caminar y he hablado con los del puerto y le he dicho qué medidas pensaban tomar. Y me han dicho claramente que es el ayuntamiento, aunque yo ya lo sabía. Pero no me vengáis ahora diciendo que si son los 3 cuerpos los que tienen que intervenir o no. Lo que tiene que ser el ayuntamiento es responsable de Barcelona. Y eso es responsabilidad exclusivamente del ayuntamiento. Si no lo puede hacer solo, que busque ayuda. Se li ha acabat el temps, gràcies. Et puc dir sí, que ho farem aquest mandat, però no és cert, ho deixarem engestit per fer-ho al següent mandat. Això no vol dir això, que fem actuacions per millorar el que és la Via Laietana ara mateix. Amb tema pol·lució, jo crec que que s'està treballant molt, sincerament aquest tema no el porto jo i per tant et podem respondre per escrit tot el que s'està treballant des de l'àrea de mobilitat i d'ecologia urbana, que crec que és prou feina, més de la que he comentat jo, evidentment.
I amb el tema apartaments turístics, la veritat que no estic d'acord. O sigui, és cert que és un càncer que tenim a les ciutats, perquè no només és la qüestió de les molèsties, sinó també és la qüestió de la pèrdua d'habitatge. En una ciutat on, a més, últimament el que ha sortit a premsa, i jo crec que ho patim, ho vivim tots, no? en el dia a dia, cada cop és més difícil aconseguir un habitatge de lloguer. Aquí hi ha diferents qüestions. Per una banda, l'augment de les inspeccions, que jo crec que s'ha fet, no només a Ciutat Vella, sinó també a la resta de la ciutat, perquè també la qüestió és enviar un missatge. S'han fet les multes, s'han posat les multes a Airbnb i a HomeAway perquè retirin els apartaments turístics il·legals que promocionen. No, això no s'havia fet abans, i de fet la voluntat de les multes no està en multar-los, sinó que efectivament ho retirin. Llavors, amb HomeAway, amb Airbnb i amb altres plataformes no ho hem aconseguit, però amb una plataforma de referència com Booking, sí. I aquí també el que estem començant a treballar és el fet de, en lloc de sancionar els apartaments turístics a través de la llei per dret a l'habitatge, que és el que es feia fins ara, perquè fins fa pocs anys era l'eina que hi havia, es començarà a sancionar a través de la llei del turisme, que ens permet posar sancions molt més altes a la gent que lloga aquests apartaments turístics il·legal. I com d'altres, com aquestes, jo crec que hem fet més accions. Maria José, la veritat que no he entès molt bé lo de les patrulles que comentaves, però entenc que estaven dient que hi havia com massa recursos que s'havien, o sigui, que s'havien destinat. Jo crec que generalment se mira de fer una actuació proporcional a la demanda que hi ha, i per tant suposo que seria un cas puntual. I amb el tema refugiats, s'han fet diferents accions, conveni, no? Com que tenim aquest bloqueig a nivell estatal, perquè en realitat és l'estat espanyol el que ha de demanar, no? El que ha de permetre l'arribada de refugiats, el que s'ha fet és augmentar ajudes a cooperació, fer convenis amb les ciutats que estan rebent més refugiats ara mateix a la zona, sobretot a la zona grega. S'han fet diferents campanyes de sensibilització i també hem treballat amb diferents ciutats, sobretot per pressionar els estats europeus per poder obrir les fronteres. I Lina, tu me decías soluciones, pues queremos una ciudad de derechos, y esto pasa, y aquí por lo que comentaba, ¿no? Con el tema de la venta ambulante, por trabajar estas soluciones más de tipo social y a la vez también trabajar en la gestión del espacio público. Sí que en la zona del puerto hace falta la intervención de los diferentes cuerpos policiales, y además también hay un factor que yo creo que hemos dicho muchas veces, el top manta no es una cuestión exclusiva de la ciudad de Barcelona, es una cosa que le pasa a todas las ciudades turísticas. Cuanta más oferta, cuanto más demanda hay, también hay más oferta y por lo tanto es más difícil gestionarlo. Estamos teniendo también de las mayores crisis migratorias que hemos tenido en los últimos años, y entonces aquí se trata de gestionar la situación con la máxima colaboración de todo el mundo. Gracias, buenas tardes. Para variar, vamos a hablar un poquito del parque de la Illa Robador. ¿Estabais dando la palabra a los particulares? No, es que faig 5 i 5. Sempre ho he fet així, vaig intercalant. Al parque de la Plaza Salvador Seguí. En el último consell de distrito hubo una propuesta de la regidora del PP, Elisabeth, que no la veo por aquí. Donde todo el mundo se escandalizó porque los vecinos pedíamos que se hiciera una valla más alta que la que hay y demás, y parecía que pedíamos que se hiciera la jaula de copito de nieve. No es tanto. El ayuntamiento acaba de hacer un parque infantil en el Mall de la Fusta, donde una parte de ello va vallado con los mismos elementos que hay en el nuestro, a una altura de 1,25-1,30, lo cual imposibilita para nadie que una vez cerrado por alguien que se responsabilice de ello, pueda saltar. Durante este mes hemos tenido dentro, a las 4 de la mañana yo he visto a la Guardia Urbana sacar a una prostituta y su cliente de dentro del parque. Hemos visto a gente pinchándose al lado del parque y tirando la jeringuilla al lado. Y eso, las jeringuillas y demás, a pesar de que algún cabeza chorlito va diciendo por ahí que alguien va tirando jeringuillas, si quiere le podemos enseñar las fotos pinchándose, las manchas de sangre y la jeringuilla tirada allí. Después de eso, yo he llamado a la Urbana 3 o 4 veces y he estado solamente menos de una semana en este mes en casa.
donde había gente en el columpio bebiendo cerveza, eso, gente durmiendo dentro del trenecito, en fin, lo de todos los días que ocurre en ese parque. Unido, como siempre, a una mala limpieza por las mañanas, que hace que los niños entren al parque prácticamente como lo han dejado durante la noche, los sin techo y todos los demás que lo ocupan. Eso tiene una muy fácil solución: subir esa valla 1,25 como está la del Mall de la Justa y poner dos candaditos que abra alguien. Anoche era algo desproporcionado que a las 12 de la noche niños pequeños estaban yendo al parque infantil jugando y seguían llegando. Niños que por la mañana teóricamente tienen que ir a la escuela. O sea, alguien tiene que cerrar ese parque infantil a las 10 de la noche o a las 10 y media o la hora que sea y abrirlo a las 9 de la mañana una vez limpio y comprobado que no hay nada dentro. Porque si no, cualquier día va a ocurrir cualquier desgracia de que un niño se pinche con una jeringa, aparte de que pueda coger cualquier virus, cualquier insecto, cualquier microbio, cualquier lo que haya allí, porque tiene que haberlo como ratas. Y bueno, a ver si vamos entrando un poquito y hacéis alguna cosita que pueda decir está terminada y no seguir haremos, yo no sé cuándo lo vais a hacer realmente. Gracias. Té la paraula l'Associació de Veïns de l'Hòstia, la Lourdes. Soy vecina de la Barceloneta y venía a comentaros unos conflictos que hay en el barrio debido a empresas como las hamacas en la playa, porque los vecinos están yendo a la playa y resulta que en la playa ya hay 300 hamacas en cada chiringuito y además están a la vera del mar. Es decir, llegan las vecinas, ya han tirado tres, la han tenido que tirar tres al agua porque han tenido problemas con el encargado que hay, porque dice que que ellos ponen las hamacas donde se los piden y donde le piden los guiris que los pongan y nosotros, bueno, y los vecinos piensan que como es un servicio, ese servicio tiene que ser cuando se demanden, no que esté allí puestas las 300 a la vez, ¿no? Han tenido problemas con el encargado, han ido a denunciarlo a la oficina de denuncias. En la oficina de denuncias le han dicho que tienen que ir a buscar a unas asociaciones de vecinos porque ellos eso no saben cómo van a de esto o que hablen con la empresa. Le han dicho que habían hablado con el encargado, etc., etc., ¿no? Volvemos a las mismas. Sabemos ya cómo está la Barceloneta. La Barceloneta es municipal, es puerto, es parque y jardines, pero la playa es pública. Por lo tanto, pedimos una verificación, un compromiso de ustedes para que vayan a decirle a los de las hamacas que es un servicio, que lo tienen que dejar bueno, todas amontonadas, como siempre se han hecho. Sí que son más bonitas ahora porque están puestas para hacer fotos, para las postales, pero eso a nosotros no nos importa. Nosotros queremos la playa y que no nos acondicionen en la vista cuando entras a la playa donde te tienes que poner. Por lo tanto, es un conflicto. Ese conflicto ya, aparte que estamos bastante nerviosos, va a ser un problema. Ya fue un problema en el 2014. El año pasado fue un poco más tranquilo porque nada más que tenían la empresa de hamacas 100 hamacas, este año cada una tiene 300. Es decir, es claro, a más gente, a más demanda. No, luego tenemos otro problema, el nuevo invento, la música en directo. A ver, no sé quién se ha sacado el invento de también para las empresas, como los bares y tal, de la música en directo. Ese es un... ¿cómo lo explicaría yo? Porque es que... Una parida. Bueno, sí. No, una parida no. Es otro conflicto vecinal, puesto que es una picaresca para los comerciantes. No cumplen las normativas, dejan las puertas abiertas. Es una música desde las 9 de la noche hasta las 11 y media o las 12. Este mismo viernes llamaron 10 vecinos en la plaza Cuesta Boscán. ¿Para qué? Había más de 80 personas en la calle bebiendo por delante y por atrás. O sea, bueno, pues que si el año pasado hemos tenido 4 millones de visitantes y a este año se esperan 4 veces más, no sé cómo vamos entre la música en directo, los amplificadores, lo otro y lo otro, no sé cómo vamos a acabar. Luego, los transportes. Los transportes, volvemos a las mismas.
o lo verificáis y ponéis o ponéis más transportes, porque siguen sin abrir las puertas cuando llegan a la calle Almirante Cervera. No le abren a los vecinos las puertas porque ya están cargados y los vecinos son muy mayores para ir al final a entrar en los autobuses. Y por último, la Vía Layetana. Yo estoy de acuerdo con este señor y aparte estamos ahí al acecho con la Vía Layetana, puesto que puede ser un bloqueo para la Barceloneta, porque claro, según cómo nos cierran una parte a la ciudad, la comunicación. Por lo tanto, estamos atentos y alerta sobre la Vía Layetana. Gracias. Ja em coneixeu. Sempre vinc per lo mateix, pel dimoni del fumadero de cànnabis que tenim a Notariat 7. Aquesta gent són una colla de poca vergonyes i l'Ajuntament els hi consenteix. Hi ha unes normatives per poder-les fer creure. Llavors, ahir he estat revisant l'expedient, que he tingut vista l'expedient, a part de que la regidora m'ha dit diverses vegades que la... Ja no se sent. Sí? Que l'assumpte està a Fiscalia. A Fiscalia va entrar el 30 de març, encara està passejant per allà, i Fiscalia, a la planta 11 de l'edifici F, això no tirarà endavant. Allà només reben denúncies per drogues vingudes dels Mossos, de Guàrdia Civil, del Ministeri Interior o de la Generalitat, però no de l'Ajuntament per un trencament d'un precinte. Llavors, l'Ajuntament sí que ha constatat que en aquell local s'ha venut droga a menors. Que busquin els atestats de Guàrdia Urbana, els desarxivin i llavors portin la denúncia allà i els hi faran cas. Llavors, el de Fiscalia és llufa, perquè no es seguirà la cosa endavant i esteu donant llargues amb una història que no sé si és que el rus que es passeja per allà us té comprats a tots plegats. Bé, i ara us entraré per escrit. He revisat l'expedient i veig que el juliol del 2003 li entreguen a un senyor que es diu Miguel no sé què, que no és el que demana la llicència ni que firma, que el que demana la llicència és un tal Peròvic. Aquest Peròvic, quan demana la llicència al juliol, se li dona automàticament l'assabentat perquè pugui obrir. Aquest element tenia el passaport caducat des del maig del 2013. Se li dona la llicència, amb documentació caducada. Aporta un altre document de l'Estat en què li donen un número com a ciutadà de la Unió. I en allà diuen, és del mes de gener, em sembla que és, allà diuen que allò no serveix com a identificació personal, però serveix, per l'Ajuntament serveix. Diu que no, aquest senyor diu que és una cosa privada i no és de pública concurrència. Els guiris que venen, que els porten els conseguidores, allò és pública concurrència. Després, el mandat anterior el varen tancar. Quan varen entrar vostès, estava el local precintat i tancat des del mes de maig. El mes d'agost aquesta gent obren pel morro. Hi ha un escrit del juliol en què el tècnic, el cap de llicències i tot plegat denuncien que allò és desfavorable, fan un informe desfavorable, però ells rebenten el principi de l'agost i obren. Vostès el tanquen altra vegada al novembre, tornen a obrir. Desfavorable, i també el cap de llicències l'envia a l'habitat urbà. Habitat urbà, jo no he vist que hi hagi un informe d'habitat urbà. Total, que això és una cosa que a vostès no els importa. Fa dos dies vaig estar fent de cangur els meus nets. Quan vaig arribar hi havia l'aire condicionat a casa. Quan els meus nets varen dormir, no feia calor, el vaig tancar i vaig obrir el balcó. Un dels petits es va aixecar perquè tenia ganes d'anar a fer pipí. Quan va tornar, fins que no va acabar el son, va estar tossint per la merda del que pujava de baix. Per favor, on t'haig d'anar a denunciar? A Madrid, a Sanitat, aquí. Si hi ha unes ordenances, feu-les complir, per favor, que teniu prou autoritat. No cal que aneu a Fiscalia, perquè les ordenances incomplertes les pot fer sancionar el mateix Ajuntament. I la meva família, que fa tres generacions que viuen a Notariat, ha pagat sempre els impostos. I el cas que li feu és nul. Per favor, és una vergonya. Gràcies.
Té la paraula la comunitat de Guàrdia, José Manuel. Sí, hola. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, ya estamos aquí otra vez, cada dos meses, cada tres meses. Quería poneros en conocimiento, ya por lo de las obras de la calle Guardia, ya sé que está previsto y tal. No sé si tenéis constancia de que un camión el otro día hundió los conducciones del gas a la altura del número 4. Esto sabíamos que iba a pasar, porque ya lo avisamos muchas veces. La acera se terminó hundiendo, se vino abajo toda la conducción del gas. Ahora ha sido el número 4. Otro día será delante nuestro, en el 5 será el 6. De paso se cargaron la instalación eléctrica. Bueno, no sé, supongo, ya lo sabéis, tenéis constancia. Será cuestión de a ver si, no sé, si podéis acelerar esto, porque la calle cada vez está peor, ¿eh? Ahora han venido a abrirnosla otra vez, porque los que arreglaron la cloaca se cargaron la fibra óptica. Ahora vienen los de la fibra óptica. Están trabajando, de hecho, ya les he dicho, ahora tener vosotros cuidado de no cargaros la cloaca, porque si no, no acabaremos nunca, ¿eh? Estaremos haciendo aquí un... han abierto un agujero que casi toca la cloaca. Esto en cuanto a las obras. Apartamentos turísticos. No voy a contar lo que ya sabemos todos, el problema que tenemos. Lancaster 4, esto fue el viernes pasado. Lancaster 4, segundo primera. Tiraron una televisión por el balcón a la calle. Esto el viernes pasado. Se presentó la Guardia Urbana. No sabemos qué actuación hizo. No, bueno, entraron allí, continúa habiendo turistas. El edificio de al lado, el número 2, que es de protección oficial, lo están alquilando a turistas también pisos. Hay dos pisos alquilados a turistas. En la calle Guardia ya, la cantidad de apartamentos turísticos ilegales que hay, bueno, incontables. Cada semana, uno nuevo. Ves un piso que están haciendo obras, ya sabes directamente que va a ser para poner un piso turístico, directamente. Bueno, los inspectores por ahí no los hemos visto. No tenemos constancia de que hayan venido, ni por mi comunidad ni por las demás. No vienen. Es que solamente si vinieran, en Guardia, Lancaster, Arte del Teatro, tendrían trabajo, pero para toda la legislatura, no acabaría. Claro, esto nos está creando un problema, que los ciudadanos ya de Barcelona, ya es que no queremos ya vivir allí. Ya tenemos, nos da manía ya vivir allí, es imposible. Este fin de semana se nos junta encima el Sonar, otro problema gordo. No por los conciertos que están en Montjuïc, porque en todos los pisos que se ha metido toda esta gente que viene del Sonar, hoy, mañana, el sábado, el domingo, porque estos se van hasta el martes siguiente, ya tenemos esta noche, ya tenemos fiestas en los terrados, eso es imposible. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar ya más la gente que vivimos en el barrio? No podemos renunciar ya más. Hemos renunciado a ir al mercado de la Boquería, ella lo sabe. Hemos renunciado a ir porque no se puede entrar. Estamos ya casi, yo renuncio ya casi a pasar por las Ramblas. Prefiero dar la vuelta por la Ronda, prefiero dar la vuelta porque es totalmente imposible. Lo que comentaba esta señora, o vas a cruzar la calle, antes era a ver los coches, a ver las motos, a ver los segways, a ver los patinetes, a ver las bicicletas, a ver... No sé, es que es imposible, es imposible. Y estamos... otra vez en la misma reunión, otra vez lo mismo. Vendremos el próximo audiencia pública, con Consell de Barrio, como le queréis llamar, otra vez lo mismo. Ahora, para enviarnos publicidad electoral a los buzones, la tenemos llena, los buzones. Tenemos los buzones llenitos de publicidad electoral. ¿Ahora qué creéis? Que votemos. Ahora venís, os acordáis de nosotros, votarnos, ¿no? Y luego, ya me habéis votado, bueno, estamos en estudio, ya lo miraremos. Bueno, eso es, solo tenemos este recurso, los 5 minutos de enfadarnos delante de un micro y ya está. No tengo nada más que decir. Gracias. Té la paraula a l'Assemblea del Gòtic, Diego Martín. Volem saber si s'està fent alguna cosa per al possible, o no sabem si està mig privatitzat o no, si hi ha atencions privades en aquest hospital públic, i com afecta el canvi d'estatuts. Bueno, volem saber si teniu informacions sobre això. I bueno, després hi ha coses que tenim des de fa temps i clar, i no es resolen i tot continua igual. I, per exemple, com s'està aplicant el pla d'ús actual, que van imposar-nos en contra de la voluntat veïnal a l'anterior govern convergent. Al carrer Ferran s'han obert diverses locals que abans no eren de concurrència pública. Per exemple, hi ha una hamburgueseria
a 9 de Sant Francesc 7 estan obrint un nou restaurant i tenim por que aquest restabliment demani terrassa i que s'apropin de la placeta on ara juguen els nens del Casal Gavella. Després hi ha també això que ens ha imposat a l'anterior govern, l'Ocean Club, un espai que havia de ser ciutadà, ara es lloga a empreses per fer events que paguen, que sabem per una cosa que ens ha arribat, 20.000 euros per una nit, o sigui, és un local de copes i restauració de concurrència pública, encara que diuen que, bueno, que és un local només per als socis, però no és veritat, és tot mentida. I a l'entrada es lloguen Ferraris, Ocean Club al Port Vell. Val? Després, l'hotel Boqueria, on abans es podia estar fent servir el jardí fins al capvespre, ara han reduït l'horari i unilateralment, també això amb l'anterior mandat i encara això no s'ha restablert, ara mateix podríem estar ja gaudint del pati que no podem fer servir a la nit, perquè, o sigui, al vespre, perquè ells no et deixen. O sigui, és un hotel que té un jardí a dins molt bonic, podeu anar a fer-lo servir i, bueno, us ho aconsello. Després, cada dia més veïnes i veïns es veuen obligades a deixar els seus pisos. Ahir ens va arribar una noia que deixa l'Associació de Veïns del Gòtic perquè ha de deixar el barri i, bueno, tot l'espai i tot els habitatges són pels turistes, vale? Que no necessiten serveis públics, aporten riquesa a alguns i no voten. Vale. Després, necessitem fer un estudi per part de l'Ajuntament per saber com el turisme ens està empobrint, perquè ens està empobrint a la majoria. Val? I aleshores volem saber quins recursos públics ha de fer servir a l'Ajuntament per ajudar les famílies que no poden pagar els lloguers perquè aquests lloguers pugen. Vale? I també els comerços que han de tancar i enviar a l'atur a treballadores. Andròmines. Bueno, aquest problema ja ho sabeu, és molt greu, però volem que hi hagi una guia pels veïns i veïnes de com fer una denúncia quan ens atropellen. Val? O sigui, necessitem una guia per saber què hem de fer, perquè com que hi ha massificació d'aquests vehicles si ens atropellen, qui assumirà els costos d'una baixa, despeses mèdiques, etcètera. En el plenari dijimos que no cerraríamos el parque infantil. El caso que has comentado tú del mall de la Fusta tiene 1,25 m, creo, por un lado, pero por otro 90, que es lo mismo que tenéis vosotros, y por tanto cualquiera puede entrar. La experiencia también dice que cuando cerramos un espacio se queda cerrado para siempre, es mucho más difícil abrirlo. Guardia Urbana pasa absolutamente cada noche, cuando hay alguien lo retiran, como has dicho tú. O sea, hace algunas audiencias os quejasteis de que había habido no sé quién durmiendo. Yo creo que desde entonces Guardia Urbana ha retirado a toda la gente que puede haber estado durmiendo. No pasa, ni mucho menos, cada noche. Evidentemente que no tiene que pasar, pero no podemos ponerle horarios a un parque infantil. No solo eso, sino que también, o sea, en esta zona, que vosotros sabéis, hay presencia tanto de Guardia Urbana como de Hermosos muy habitualmente, y ahora se refuerza también con un nuevo servicio, sobre todo por lo que tiene que ver con temas de civismo. Lourdes, Las Hamacas, que es una concesión que hace Parcs y Jardins, que tienen 300 metros cuadrados para poder ponerlo, miramos de negociar efectivamente con Parques y Jardines que tengan que ponerlas a demanda. Esto ya se ha hablado en algún momento con el concesionario, lo que dice es que si no ponen las hamacas no tiene demanda. Sí que podríamos mirar, por lo menos, hacer una prueba para que efectivamente veamos si no le pide nadie hamacas si no las coloca previamente, porque es verdad que la playa es de todo el mundo y todo el mundo tiene que poder disfrutarla, y hay una ocupación a veces excesiva, ¿no? O sea, además tiene estos 300 metros, pero hay veces que lo ocupa mucho más. La música en directo. A ver, hay tres cosas diferentes. Por un lado es la música en la calle, que entiendo que no estabas hablando de esto.
La música en directo, como ya explicamos en el Consell de Barri, es una circular que permite hacer música en directo siempre y cuando hayas insonorizado debidamente, tengas las puertas cerradas, etc. Es decir, que por mucho que haya la circular, no puede hacer música en directo con las puertas abiertas, que supongo que estamos hablando del que pasa, ¿no? O del que dice. Sí, del qué. Eso, no puede hacer. Y además es un local que incumple, o sea, ahora es la música en directo y en otros momentos han sido los horarios y demás. Eso, no pueden hacer música en directo si no están insonorizados y tienen que hacerlo con la puerta cerrada. Como lo que comentamos en el Consell de Barri era, en el caso del resto del distrito lo haríamos inspección e iríamos a informar cuando detectáramos que hay una mala práctica. En el caso de la Barceloneta, cuando empezamos el plan de estiu, se hace en todos los locales, porque además los locales de la Barceloneta son más pequeños y se nota mucho más, ¿no? Y las calles más estrechas cuando tenemos las puertas abiertas. El tema del transporte, efectivamente, aún estamos trabajando con movilidad para que se aumente la frecuencia este verano de autobuses, porque hay un colapso aquí. Aquí también, digamos que hay dos temas más. Una es que es el escollo que le encuentra movilidad, que por eso estamos mirando de qué manera salvarlo, ¿no? Cuando tenemos muchos coches, lo que nos pasa es que si aumentamos la movilidad, si aumentamos la frecuencia de autobuses, se quedan atrapados en el paseo de Jean de Borbó, igualmente no circulan porque tenemos demasiado tráfico. Pero sí que la voluntad es que, como mínimo, en aquellos horarios donde no hay hora punta, sí que haya más autobuses. Eso por un lado, y por el otro, creo que lo comentó la Manoli en el Consell de Barri de la Barceloneta, ¿no? La posibilidad de cambiar la ubicación del paso de Vianants, del paso de Cebra, que hay en Doctor Aiguadé, un poco más hacia la derecha, ¿no? Si miramos al mar, para que no sea tan difícil hacer el giro. Y Vía Layetana, o sea, de acuerdo en que hay que hacer la reforma, pero justo has apuntado uno de los temas, que es uno de los temas más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la reforma. O sea, yo creo que todos estamos pensando en hacer una reforma de Vía Layetana que pacifique el tránsito, porque es uno de los mayores, de los ejes que tiene más contaminación y más afluencia de coches, pero a la vez también tiene el problema de que es el eje que conecta la Barceloneta, ¿no? que conecta todo, bueno, que da servicio a todo el distrito, pero que conecta Eixample y Barceloneta, y por eso también hay que mirar de manera acurada, ¿no?, a la hora de hacer una intervención. Y por eso también lo que hemos dicho muchas veces, bueno, cuando intervengamos en la Vía Laitana hay que hacerlo también dentro de un plan de movilidad de todo el distrito, porque afecta efectivamente a la movilidad de todo el distrito. Vale, José Manuel, que sobre el carrer Guardia, que sí que tenían constancia de que efectivamente había gota que está fuita de gas, de fet va haver els serveis municipals que van intervenir, que ja està arreglada. Fins que no hi hagi aquestes obres, que serà l'any que ve, sí que estem mirant de trobar la filera d'aparcament que hi ha en la part que permet la zona de càrrega i descàrrega, no? Perquè no hi hagi... Sí, bueno, a la banda del solar, per entendre's. Perquè... Crec que ara t'ho estic dient molt de memòria, eh? No... Bueno, en una de les dues zones. Amb tema apartaments turístics, la veritat és que és cert que posem molt de focus en altres zones, no només a la Barceloneta, que això també ho hem dit moltes vegades, no? Que la Barceloneta s'ha posat molt de focus en els últims anys també perquè hi havia les protestes, però això ha generat que hi ha hagut més escampament a la resta del districte, estem posant més focus sobretot al Raval, al Gòtic Nord i algunes zones del casc antic i també algunes zones del Raval. Jo diria, i per ser molt honesta, que al Raval Sud no n'hem posat tant de focus, però si ho heu detectat, ara ho estàs notificant, però si detecteu més, notifiqueu-ho i, evidentment, enviem inspecció. Comentaves també, no?, el fet de fer que hem hagut de renunciar a moltes coses, i aquesta part ho vam dir des del principi, fer un canvi en el model turístic que fa molts anys, no només l'últim mandat, sinó que feia molts anys que es venia gestant, això no es fa un canvi en un any, ni molt menys. Això no vol dir que no haguem d'actuar, està clar. Però quan deies renunciar a la Rambla, justament fa poc vam aprovar aquest pla especial d'ordenació de la Rambla, que venia treballant-se ja des de feia temps, que és una eina que ens ha de permetre també treballar per aquesta recuperació de la Rambla. Amb el tema de vehicles de mobilitat personal, que ho ajunto una mica amb el que deia el Diego també, vehicles de mobilitat personal, per una banda, en tota la part de la campanya, s'està treballant juntament amb mobilitat en una nova regulació, no? El que hem fet fins ara és aquesta classificació, a finals d'any esperem tenir una nova normativa, en tot cas durant aquest estiu, que encara no tenim nova normativa i per tant funciona l'anterior, el que sí que es fa és un esforç extra
tant de dirigir-nos a les empreses i als usuaris dels vehicles de mobilitat personal per recordar-los quin és el recorregut que poden fer, perquè és bastant menys del que fan ara mateix. I amb el que deies de la publi electoral depèn de cada partit, no, no de l'Ajuntament. Però... Sí, però que no l'envia, no l'envia el partit, l'Ajuntament. Déu, amb el pla... O sigui, ara mateix encara està vigent el pla d'usos del mandat anterior i, per tant, les botigues que obren, podem estar més d'acord o no en l'orientació que té, però les botigues que obren han de fer-ho acorde... No, no veig el Diego, però bueno. Vale. Han de fer-ho acorde al pla d'usos que està vigent, perquè si no estaríem prevaricant. Vull dir, no podem dir que no es faci una cosa que la normativa permet que es faci. Amb l'Hospital del Mar, des de la comissionada de Salut, la Gemma Tarafa, també juntament amb els treballadors, s'ha estat reunint amb ells, i aquest canvi d'estatuts que comentaves tu, de moment s'ha aturat a l'espera de poder intervenir. Bueno, saps que tenim una part, no? Tenim presència, però no, no és l'administració majoritària, el Consorci de l'Hospital del Mar. De moment s'ha aturat aquest canvi d'estatuts, evidentment, per una aposta, no? Perquè tinguem un Hospital del Mar públic. A l'Hotel Boqueria, en principi, hi ha un acord amb Parcs i Jardins, i han de fer l'horari que estableix Parcs i Jardins, no hauria d'haver hagut una reducció. Si és així, comprovem que no sigui una indicació de Parcs i Jardins per algun motiu que jo ara desconec, i si és perquè el mateix hotel ho ha decidit, doncs llavors fem, perquè efectivament és un dels majors, dels raconets secrets més bonics del districte. La problemàtica de pisos és cert, de fet, bueno, l'alcaldessa ha dit moltes vegades la necessitat també de poder regular el preu, el topall de preu de lloguer, i tenim un problema greu amb la LAO. Amb els estudis que demanaves tu, part d'aquests estudis estan treballant dins del pla estratègic de turisme, no? Quines afectacions positives i negatives té també l'afluència massiva de turistes a la ciutat. La pissarra de Cruïlles, jo diria que sí que s'ha intervingut, si és que no, ho revisem. I amb els parasols de la Rombeta, que efectivament, si no recordo malament, està en venda o en lloguer, si es pot anar a treure's perquè no, bueno, perquè no donen servei a ningú. Molt bé, gràcies. El Pablo, un momentet. Un momentet, sisplau. Un moment, perquè a més m'havia fet algun apunt més. Sí, sí. Bon, sincerament dic també que coneixes tu l'expedient millor que jo, al detall. Però aquí sí, efectivament, hi ha diversos trencaments de precintes, que això ho hem comentat més d'una vegada en diferents audiències. Aquí hi ha, per una banda, no està en el jutjat, en la fiscalia, això. Sí, la voluntat de tornar, o sigui, la demanda per poder tornar a emprestar i tornar a presentar no està a la fiscalia, està al jutjat del contenciós número 11, crec, i per tant són ells els que ens han de donar permís per tornar a presentar. I el que sí que hem fet, i de fet diré que és avui, que s'ha signat l'inici de la sanció per aquest nou trencament de precinte. Llavors, això, o sigui, insisteixo, i em sap greu perquè és cert que ho has comentat moltes vegades, no? Que continuem pendents de que el jutjat doni permís per poder entrar a presentar. Molt bé, gràcies. Pablo Gómez, vol fer ús del minut? Como yo me temía, y ya lo dije en el último consell de distrito, el de estar la Guàrdia Urbana en la plaza duró dos días. O sea, a la prostituta y al cliente que a las 4 de la mañana he hecho los municipales ese día de dentro, estaba la urbana allí, porque yo lo estaba viendo desde la ventana. En los demás casos ha sido a llamadas de un servidor o de algún vecino. En los demás la urbana ha venido cuando le hemos llamado nosotros, porque es así, porque es imposible que la urbana esté apostada una pareja delante de un parque infantil toda la noche. Eso es imposible. Y como es imposible, tenéis que tomar alguna medida para evitar eso. Y no me digáis a mí que cerrar un parque infantil a las 10 de la noche es algo fuera de lugar. Yo acabo de visitar Málaga, Cádiz y Sevilla, y en los parques públicos se cierran los parques a una hora determinada, porque lo único que van a partir de esa hora es gente a hacer daño. Gracias, no va nadie Pablo. Allí con un niño. Ya se ha acabado el temps. A las 11 de la noche. Gracias. Lourdes. Decirte que visualicéis
que, a ver, que las hamacas las ponen a la borda del mar, es decir, donde están las familias cuidando a los niños, donde están las abuelitas para que no se... Esto, o sea, visualizar. O sea, que puede ser un conflicto muy grande, porque ya te digo que ya se ha peleado y... Ya se han peleado y además no, sea, no veas las que se han peleado, ¿vale? Y lo de la música en directo, idem de idem. O sea, el qué, es que es eso, es que encima hacen llamamiento en internet. O sea, es que se traen a la gente, es como las batucadas, que las batucadas arrastran a la gente, pues eso están haciendo ahora con el nuevo invento de la música en directo. No es que hagan en el bar ese una música en directo y se queden allí y tal para la gente, para cobijar. No, no, no. Es que hacen un llamamiento. Y bueno, y ya ves, con los visitantes que tenemos, pues más visitantes. Claro, hay que no sé, hay que ordenar eso, hay que verificar todo esto. Molt bé, gràcies. Maria Dolors. Fiscalia, a la planta 11 de l'edifici F, no tirarà res endavant si no és per la droga. I teniu un informe de la Guàrdia Urbana de fa any i mig que van enganxar a canalla comprant droga allà, o que els hi venien. Si desarxiveu això i els hi porteu, ho tiraran endavant. Si no, pel trencament del precinte, no. Allà només tracten coses de drogadicció i de drogues, i de tràfic de drogues. Res més. A la planta 11 de l'edifici F només tracten la història aquesta. Drogues i res més, no trencament de precinte. Gràcies. José Manuel, vol fer ús? No te'n vagis. Sí, no, yo solo quería decirle a la regidora pues, que efectivamente que habéis descuidado un poquito Raval Sur de inspecciones en cuanto a apartamentos turísticos y es que en cuanto entrares allí, ¿sabes lo que ocurre? Cuando multéis a uno, a dos o tres que tengan pisos, el resto los quitan rápidamente, porque cuando ven que... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los tienen? Porque saben que no les pasa nada. Les sale más rentable tener un piso de esos que alquilar por 400 o 500 o 600 euros al mes. A la que entraran unos cuantos allí y empezaran a poner sanciones, descendería pero automáticamente el número de apartamentos. Los mismos que los tienen, porque hay algunos que tienen no uno, sino muchos, los quitarían de golpe. Simplemente de oficio, entrar allí y decir, venga, y os aseguro que solo con la calle Guardia tenéis trabajo, pero vamos, para rato largo, largo, largo. Y lo que me decías que era quitar el aparcamiento de un lado. Molt bé. Gràcies. Ara la respondrà. Diego Martín. Abans no m'ha donat temps, però volia parlar de Tasta la Rambla, que rep molts diners públics, però que a més fa molts diners ell mateix, perquè Tasta la Rambla, cada restaurant participant ha de pagar 1.000 euros, o sigui, són 50.000 euros més. 80 euros de cada plat que es ven. O sigui, que rep no sabem quants milions d'euros per fer una cosa mercantilista, unes rambles que potser podem aprofitar-les per fer coses pels veïns de la ciutat i dels barris de Ciutat Vella. O sigui, que sisplau, aquest tipus de mercantilització de l'espai públic doncs, potser es pot aturar. I que hi hagi gent que guanya tants diners amb l'espai públic, doncs no sé si és convenient. Molt bé, té la paraula la regidora. Sí, yo insisto, o sea, la Guardia Urbana está ahí cada noche y saca a la gente, si hay gente, que no hay gente cada noche en el parque. Más allá de eso, supongo que los parques que dices tú de otras ciudades son parques grandes. Uno de los problemas que tenemos aquí es que no tenemos grandes parques, pero insisto en que creo que, o sea, que se pone... Ya lo he dicho muchas veces, evidentemente seguro que hay que hacer mucho más. Se ponen muchos recursos públicos en la zona de Robados y en el parque infantil, que de hecho es uno de los más usados que tenemos en el distrito, por suerte. Lourdes, sí, o sea, sé dónde ponen las hamacas. Que vos, sí, yo miren. Y en el, o sea, en el caso del que, bueno, inspeccionaremos, no esperamos al 1 de julio, sino inspeccionamos. Sí que te diría, si hay algún bar más que se haya detectado, decírnoslo, porque así, o sea... No esperamos, ¿no?, a que haya una audiencia pública más, sino que nos lo decir. Es que el que comentaba es que sí, la demanda de poder tornar a presentar no está a Fiscalía, está al jutjat contenciós número 11, es aquest el que ens ha de donar el permís. Això és, o sigui, que ten raó en la part de que Fiscalía no ens dirà si hem d'anar a presentar o no, perquè efectivament s'ocupa d'altres coses, sinó que la petició aquesta s'ha fet al jutjat del contenciós número 11. José Manuel, sí, solo, mira, voy a aprovechar para explicar una cosa que si no además genera como frustración y que además yo creo que aquí hay que presionar, bueno,
ya está trabajando, se está hablando con la Generalitat, pero también hay que seguir presionando para poder cambiar el procedimiento, porque ahora mismo cuando detectamos un apartamento turístico ilegal, tenemos que pillar dos veces a los turistas dentro, ¿no? No solo que haya la denuncia al vecino, sino que hay que pillar dos veces a los turistas en el sitio, que eso quiere decir que se va una media de 5 veces a cada apartamento para detectar si... O sea, es decir, que son muchos recursos, ¿no? Y luego hay que notificar al propietario, este puede presentar... O sea, si no lo encuentras, tienes que publicarlo en el BOE, puede presentar alegaciones, depende de si se aceptan... O sea, es un recorrido muy largo, que de hecho de aquí a poco publicaremos una web donde estará todo para que se entienda, ¿eh? Para que se entienda que tiene sentido hacer la denuncia y notificar cuando hay un apartamento turístico ilegal, aunque no se vea de manera inmediata los resultados, porque yo creo que muchas veces genera frustración, ¿no? Ostras, Lindita la Guardia Urbana, Lindita, Ananat, y no pasa res. Bueno, es que triga molt en pasar res per tots els tempos administratius, però sí que es fan coses. Andrés, yo creo que te has apuntado para hablar después, ¿no? I el Diego, amb el tema del tastar al rambla, la veritat que en aquest cas discrepo, o sigui, crec que justament una de les coses que hem de fer és que la Rambla tingui diversos usos i per diferents tipus de públic. Una de les coses que aconsegueix el tast a la Rambla, que a banda que els restaurants que van, evidentment, es promocionen en tant que està ja la seva marca, però no ho fan a nivell lucratiu i per això les tapes, no, d'aquest tipus de gastronomia són el preu que es troben. Una de les coses que aconsegueix el tast a la Rambla és invertir el nombre de barcelonins i turistes que tenim a la Rambla durant aquells dies. I és una cosa que només passa quan hi ha festes oficials, no? O sigui, això passa a la Mercè, passa a Sant Jordi, passa a Santa Eulàlia, però amb activitats que s'organitzin des de la societat civil, de moment només passa al tast a la Rambla. Que és l'única activitat que ha de passar a la Rambla? No, evidentment, han d'haver moltes més i de diferent caràcter, perquè justament crec que la Rambla el que té és aquesta diversitat, no? Hem de tenir diferents tipus d'intervencions. I aquí crec que això també justifica, o això també és el que ens va portar a fer l'aportació econòmica des de la tassa turística, perquè justament és l'únic moment de l'any on podem tenir aquesta inversió de nombre de visitants de Barcelona o turistes, que evidentment són convidadíssims a passar pel tast a la Rambla, però sí que és una de les activitats que fa que hi hagi gent que torni a tenir ganes de baixar a la Rambla a fer alguna cosa. Hola, bona nit. Mira, som veí del carrer Robador, esquina Sant Rafael. Per la nit, el divendres i salta de la nit, el diumenge, jo sembla la quarta canyada d'Espanya, de drogues. Una quantitat de droga de venta que n'hi ha avall, que a vegades no puc entrar a dintre del pis ni res, perquè se posen a l'escala per poder entrar. I després volia dir una altra cosa més. Després, n'hi ha al costat de casa estan fent un bar o restaurant, no sé què fer, si té per mi o no, que per la nit comença a ser soroll, allí no podem dormir, que ple de sang, de por, no sé si té permís o no té permís per a fer obres allà. Les obres, no sé si tenen permís les obres o no tenen permís, perquè estan cada vegada estan traient vinga sac, vinga cop, a la nit no puc dormir allà de tan soroll que foten. I no sé si té permís aquest edifici o la planta baixa del número 21 per fer un bar, perquè tot allò està ple de bar. Molt bé, gràcies. Felicitat, Mateos. Hola, gràcies a todos por dejarme estar aquí. Mi voz va a estar un poquito mal, no sé si me van a entender. Bueno, ahora sí. Vivo en Nou de la Rambla 39, en un edificio del ayuntamiento de personas grandes. Y tenemos el mismo problema que he oído acá. Rompen la cerradura, entran personas a drogarse, a dormir, buscan si algún piso está vacío para entrar. Y queríamos una solución, o bien vallas, o bien un conserje de 3 a 9 de la noche. Esto es lo que venía a decirles y a solicitar. Molt bé, gràcies. Maria Dolors Font. En el darrer Consell de Districte que vaig assistir, vaig dir-vos a prou, m'ho dic, que no era adient perquè no del que es parlava de mobilitat no era la mobilitat en conjunt, sinó que era la mobilitat de Salvador Seguí. Jo venia del metro de Liceu, pujava per Rambla, travesso per davant de l'Església de Belém
i una bicicleta a tota merda, perquè no es pot dir a tota marxa, a tota merda. Jo tenia pas verd de regulador a la Iglesia i va passar en contradirecció al carrer del Carme, ell i un altre. Si no es posa mida, no només hi haurà dos morts a l'Eixample, sinó a Ciutat Vella n'hi haurà més. Fa ja una colla d'anys en la, de l'arbolari d'aquí del carrer Elisabets, que l'arbolari ha fet 100 anys, aquella dona que va amb el cabell vermell, la va atropellar una bicicleta i va anar amb crosses durant molt temps. I fa anys d'això. Ara que els hi heu donat més màniga ampla, sense matrícula, sense res, fan el que els hi rota. Per favor, poseu-hi mida. A Ciutat Vella, a l'Eixample i on sigui. Ja us parlo amb l'escrit que hi havia una iaia que venia en les audiències públiques que deia, digue-li al senyor del bicirring, quan es va inventar lo de les bicicletes, pues continuo dient el mateix, digue-li al senyor del bicirring de l'Ajuntament o la senyora del bicirring o qui sigui, que per favor toquin de peus a terra i no volin més. Molt bé, gràcies. Té la paraula Maria Mas. A veure, jo d'entrar... És això, sí. Vull fer una pregunta en general i per què a l'audiència pública l'han traslladat aquí. És per descentralitzar o és per espargir la gent? Penso que té un simbolisme que l'audiència pública estigui en la seu del districte on tots els barris confluïm allà. A part de llavors, simbòlicament també podem veure els consellers que compleixen, els partits que diuen i les opinions diferents que hi pugui haver per part dels representants que estan en el districte. Dit això, informo a nivell general de que l'alarma social de totes les intervencions que hi ha hagut aquí supera una encara més greu. Aquesta setmana han retirat la sentència ferma del Fèlix Millet i del seu compinxe, i contents estan la secció d'arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona, senyor García Bragado i companyia. Això crea alarma social. Tot el que s'ha presentat aquí, més aquestes coses més greus. Hi havia una sentència ferma que els condemnava 2 anys i una multa de 800.000 euros. I això estava confirmat. Doncs resulta que recorren i com que tenen més diners que els veïns que denunciem, resulta que aquesta sentència la tiren enrere. I per tant, si us llegíssiu la sentència que té més de 100 folis, us quedaríeu esgarrifats del llenguatge que fan servir per treure'ls i la condemna. Diuen que ja se'ls pot condemnar moralment perquè en fan coses que no estan bé, però que això de tràfic d'influències tothom ho fa. Ho dic en les meves paraules, Però que jurídicament no se'ls pot condemnar. Aquesta setmana han condemnat un xaval de pel surt perquè va fer servir una targeta robada i va treure 70 euros. Li han caigut no sé si 4 o 6 anys. Pensem-ho, Jo dic, veïns, no robem melons, robem milions ja. Anem directament. Perquè quan passen coses així, és que, bueno, si això no és alarma social, totes les intervencions que hi ha hagut aquí, que no es dona solució, ja em direu què. No, sisplau, no hi he acabat. Respecte a això, demano, però ja, que l'acord unànim que hi va haver en el ple de l'Ajuntament de Barcelona de retirada del PGM perquè no es construís aquest hotel, que sigui ferma ja. Això és del 2010, després diuen que les coses han caducat. Per favor, interveniu ja en la qüestió de la retirada del PGM que es va modificar per fer aquest disbarat de l'hotel. I a nivell personal, jo demanaria que hi hagués un reconeixement per la Itziar González, l'antidora, regidora, estic molt enfadada i ha estat tard amb i tot. Que ningú ha sigut capaç de trucar-li, ella va jugar-se la vida en allà. Tenia amenaces de mort, li van entrar 2 vegades a casa. I ningú ha sigut capaç de trucar-li i de dir, què passa? Ja. Més coses.
L'Hotel del Núñez i Navarro, actueu, estan tapiant els veïns, però físicament. Ja hi haurà una veïna afectada que ja intervendrà. I penso res més, perquè és prou greu l'alarma social que crea aquesta sentència, però també l'alarma social que pot estar ja produint totes les denúncies que hi ha aquí que no sé quina solució. Molt bé, gràcies. Té la Andrés Ibáñez, la paraula. Allà darrere. Bona tarda a tothom i moltes gràcies als 40 veïns que estem aquí, perquè això sí que dona ànims. I és, tenen raó, tots tenen bona part de raó, que diu que hem renunciat els veïns a la Boqueria i a la Rambla, i hem renunciat a la platja. Jo ja vaig tenir problemes fa 2 anys, ja vaig tenir alguna baralla amb el tema de les hamaques, però potser que no tenim raó els veïns i potser la platja és dels xiringuitos i de les hamaques, i els que no tenim drets som nosaltres. Jo crec que la platja de Barceloneta, amb l'ús que hi ha, el que s'hauria de fer és treure totes les hamaques i limitar els xiringuitos que no facin res de soroll, ni de música, ni de res, perquè la platja és el lloc on vas a veure si pots trobar una mica de tranquil·litat i pots sentir les onades i tot això, amb una vida que portem, que estem dels nervis tots. Hi ha coses que seran difícils de fer, però hi ha coses que són molt senzilles. Crec recuperar el castell de Montjuïc. Torno a deixar-lo aquí, a veure si hi ha una resposta. El tema dels pisos turístics, és veritat, s'ha d'entrar 2 vegades. Per què no fem com l'Hèctor d'entrar amb el cavall de Troia, entrar amb les maletes la primera vegada i ja només caldrà entrar una més? Avui ha vingut un inspector per casa perquè venia al pis de baix, perquè estava equivocada la denúncia i a poc denuncien amb un veí precisament que no té un pis de turístic. Hem fet el tal i hem estat parlant després amb ell i ens diu la impotència que tenen, la falta de recursos, etc. Aquí algun veí es queixava de la plaça de Robador. Els codiers estem igual. La plaça de George Orwell passa exactament igual. Vull dir, els veïns que vivim al districte però tenim la desgràcia d'estar en una zona xarco, que seria la plaça de George Orwell, o a la zona de Robador, o a la zona de Lancaster, estem aquí denunciant constantment coses que no trobem una empatia amb vosaltres. Què està passant? Aquí diu un veí que no tenen policia davant de casa. A veure, a la plaça de George Orwell tampoc. Ahir hi havia 2, vaig estar parlant amb ells. Ells diuen que quan els mandos les dicen, vienen. S'estan 10 minuts i a altra cosa mariposa. Porque son pocos, vale, son pocos, pero en el barrio, en nuestras calles, el uso es muy intensivo y tenemos suficientes molestias y suficiente concurrencia de ilegalidades como para reclamar la constante presencia de una autoridad que mire y que nos evite este mal vivir que tenemos. Entonces, no sé, yo veo, ya digo, o sea, veo que no, a ver, aquí somos 40. Cuando yo ahora vuelva acá, cuando volvamos a casa, en la plaza de George Orwell solamente hay 200 sillas de terraza, estarán todas ocupadas, 5 veces más que lo que hay aquí, estarán hasta las 12. Mañana trabajamos, no, mañana hasta la 1, algo así. La discoteca luego hasta las 6, que hay que cerrarla, o al menos hay que poner vigilancia y hacer un repaso a ver si lo que yo digo, que lo que nosotros decimos, a ver si tenemos razón, pero si no, lo que estamos es en la impunidad. Y yo estoy un poco cansado de venir aquí a decir lo mismo y a no encontrar una mejora. Porque en la zona nuestra concurre todo. En nuestro saco cae el tema de los pisos turísticos, el tema de las terrazas, el tema del ruido nocturno, la discoteca, el mal uso en la recogida de basura. ¿Tú crees? Si bajamos, si lo hacemos bien y bajamos la basura a las 8, si el camión de nuestra basura pasa a la 1... Quiere decir que estamos 5 horas viviendo en un vertedero de basuras. Pero además hay, en fin, te pido, os pido a quien tenga interés, venir a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, el día que os dé la gana. Venid y en lugar de hacer tanto esfuerzo de hablar sobre el terreno, a veces no hacen falta ni las palabras. Se señala aquí, se señala allá. Ya sé que me estoy acercando al límite del tiempo. Mercé Homs presidiendo aquí este acto. No lo puedo entender. 4 años has estado de regidor. Nos habéis metido de alguna manera entre todos en este pantano. No sé cómo aguanta tanto tu móvil.
No sé qué cosas tan interesantes puede haber. No sé cómo puedes estar tú decidiendo cuándo se acaba el tiempo de una participación o no. Para algunos vecinos esto es enojoso. Lo digo de consentimiento. Yo me gustaría esta intervención haberme la ahorrado y me gustaría que en la respuesta, ahí, por favor, me digáis a ver qué motivo podemos tener el vecino para seguir viviendo en el barrio, para no vender nuestra casa e irnos a cualquier lado, para no olvidarnos de todo. Que nos des tú, por favor, o tú que has estado 4 años, por favor, que nos deis algún motivo que nos anime. Y decir también que hoy he cogido el último número. S'ha acabat el temps. Sí, però... Gràcies. Parlaré encara 20 segons més. No. He agafat la revista del carrer avui, gràcies, que havia una pàgina parlava del senyor Clos i el senyor García Baragado, que era molt interessant. Parlava d'uns assessoraments que han fet amb un port de Colòmbia. Vull dir que d'ahir venimos. Venimos de l'Hereu, venimos del Trias, i esperem alguna cosa més, esperem que governeu. Gràcies, té la paraula la regidora. El Paco, tu què comentes? O sea, les obres, que lo comentava fuera, no? Si hay obras, o sea, se dan obras, aquellas solicitudes de obras que se acogen a la normativa. Si hay alguna obra que no es así o que se ha hecho, o sea, hay obras para las que hace falta dar una licencia, ¿no? Y ahí se presenta un proyecto y si es acorde a la normativa se da la licencia de obra. Hay otras obras, por una ley que cambió la Generalitat hace unos años, que solo comunicando que vas a hacer las obras ya puedes hacerlas. Entonces, en todo caso, si hay alguna de ellas que no está comunicada o que no tiene licencia, se puede revisar, pero en principio, eso, cuando hay permiso de obras es porque se ha presentado el proyecto acorde a la normativa, ¿no? Y hay otras obras más pequeñas, eso que se puede hacer vía comunicado que se dice que fue este plan de intentar agilizar los trámites administrativos para hacer obras y que en realidad nos ha jugado muy a la contra, sobre todo en el distrito. Y con el tema droga comento lo mismo que he comentado antes, o sea, hay presencia continua de la Guardia Urbana, yo creo que tiene bastante constancia de lo que pasa en la calle, también de Mossos de Escuadra, y en todo caso, o sea, muchas veces no recuerdo bien si ahora hace 3 semanas o así hubo una intervención conjunta de Mossos y Guardia Urbana en la calle Reina Amalia de una actuación que creo que empezó hace 3 años, es decir, hay determinadas actuaciones que para que sean efectivas se tarda tiempo en hacer toda la investigación. La felicidad, tú que comentabas que vives en el edificio tutelado de Nou de la Rambla, por lo que cuentas, yo creo que sí que se puede hablar con este edificio se gestiona por parte del patronal de la Habitatxa y sí que podemos, o sea, ellos han cambiado ahora hace poco la puerta, pero sí, las llaves, ¿no? El pain, la cerradura, pero sí que podemos, o sea, si efectivamente hay como esta problemática continuada, sí que podemos hablar con el patronal del Habitatxa para ver, aparte de cambiar la cerradura, si puede haber alguna medida un poco más efectiva para evitar esto, justo esto que estabas comentando. Dolors, amb el que... Sí, abans el Mateu demanava, no? Quines mesures heu fet contra la pulsió? Efectivament, nosaltres fem una aposta per la bici, això no vol dir que la bici pugui fer el que vulgui i per això també s'hi ha fet una inversió i hi ha una planificació d'augment dels carrils bici durant aquest mandat que no s'ha fet fins ara, no? O sigui, augmentar tant els carrils bici perquè tinguin un lloc per on passar i que efectivament volem que sigui un vehicle que es faci servir més a la ciutat però dins d'unes normes, evidentment, i d'unes normes de convivència. Llavors, Maria, tu comentaves diverses coses. No? L'audiència es fa aquí perquè com que els consells de barri ara es dediquen a nivell temàtic perquè hi ha veïns que estem... Bueno, que esteu molt acostumats a anar a les audiències públiques i que no costa res desplaçar-se fins a la seu del districte, però hi ha d'altres al que els costa més. I justament es fan, no?, per facilitar que determinats veïns de determinats barris puguin almenys anar a una audiència pública sense que això els suposi un problema. Llavors, amb el que comentaves de la sentència de l'Hotel del Palau, sí que dic, sí, amb el Jaume Sens estem preparant un article perquè efectivament aquesta sentència és un escàndol perquè el que comentes tu, o sigui, en part ve d'alguna manera a justificar que es pressioni perquè hi ha una recalificació urbanística, que és una cosa que no ens podem permetre, això, o sigui, estem completament d'acord, aquella operació va ser un escàndol. Fa ja mesos que es treballa en revertir la modificació del PGM que es fa des d'urbanisme, en revertir aquesta modificació del PGM que es va fer
en aquell moment, això és costós, però s'està treballant des de fa mesos, no arrel de la sentència. Evidentment, l'Itziar, jo crec que li hem dit moltes vegades tot, que compta amb tot el nostre suport, i de fet, bueno, és algú que tenim com a referent. Jo crec que només de la sentència sobre la sentència de l'Hotel del Palau, que crec que tu has esmentat de passada, però que a mi em sembla especialment pervers, és el fet de que a més es condeni a l'associació de veïns que havia denunciat i que havia destapat tot el cas a pagar les costes de tot el procés, que crec que això bueno, és una cosa bastant inacceptable. Andrés, tu comentaves bastantes coses que de hecho... sí, que de hecho ya hemos comentado otra. Pero bueno, voy un poco por temas. O sea, la Guardia Urbana pasa de manera reiterada, acompaña a los servicios de limpieza y además pasa sin los servicios de limpieza. Escudillas es una de las zonas donde hay indicaciones y donde se pone más atención, sobre todo por la noche. Evidentemente, y esto yo creo que dijimos desde el principio, Escudillas y toda esa zona, ¿no?, forma parte de un modelo de ocio nocturno que no se cambia en dos días y que de hecho requiere una actuación muy estructural. Sí que lo que no estoy de acuerdo es que no hay empatía, de hecho, que no hay empatía no estoy de acuerdo, porque justo esta semana, ¿no?, la semana pasada que notificamos, o sea, para entendernos, sí que hay empatía con el problema que supone el ocio nocturno y con el problema que supone el descanso vecinal, justamente porque lo que queremos es que podamos vivir tranquilamente en Ciutat Vella. De hecho, eso, la semana pasada notificábamos a los dueños de las discotecas de Pachao, Opio, Soho, y así, que íbamos a presentarles los aparatos de música de la discoteca por incumplir la normativa, cosa que llevaban años haciendo. Finalmente han adoptado las medidas que tenían que haber adoptado desde hacía mucho tiempo y no se les ha presentado, pero justo cuando se dice de presentar, se hace justamente no para presentar, sino para que se adopten las medidas que toca adoptar. A lo que voy es a que efectivamente hay mucha empatía con la parte del descanso veinal y sobre todo en algunas zonas donde sí, comparto que es muy complicado la vida vecinal desde hace además muchos años. Lo de ir un día aquí, si me permite, o sea, conmigo no sirve porque parte de mi recorrido al volver es, y al ir también, es Escudellers, Plaza Reial, muchas veces Robador, de fet, jo crec que ens hem trobat amb els veïns de Robadors algunes nits per allà, o sigui, vull dir, coneixem com és el carrer Escudellers a les 9 de la nit o a la 1 de la matinada, no? I també al matí, perquè a vegades quan passes a les 7 del matí també veus tot el que tenim. I per dir-te, o sigui, tu preguntaves quin motiu hi ha per quedar-se? Sisplau. Jo crec que, sí, que malgrat tota la part d'alarma social que comentava la Maria, per mi hi ha molts motius per quedar-se, tot i la dificultat, i estic d'acord, aquesta dificultat que a tots ens fa, de vegades, o sigui, fa anys, no?, que tens aquesta sensació de dir marxo o em quedo, no?, amb aquesta sensació de ser part d'un decorat i de que perds part de la teva comunitat. Jo crec que hi ha molts motius per quedar-se. Una, això, malgrat aquesta alarma social, té a veure amb el que passa aquí a l'audiència pública, que no és només què em passa a mi, sinó que també hi ha una preocupació, o sigui, que hi hagi veïns que s'estimen i que es preocupen pel seu entorn. Més enllà de que després podem estar d'acord, no podem estar d'acord, pot semblar que fem prou o no fem prou, però crec que això és un motiu principal. Crec que també perquè no hem de perdre el districte de Ciutat Vella, i perquè, o sigui, no hem de perdre el barri, no?, que hem anat construint entre tots, i crec que és que porteu molts anys, o sigui, si no ho fem amb vosaltres no aconseguirem recuperar aquest districte, i per tant jo crec que motius per quedar-se hi ha. Molt bé, gràcies. O sigui, el Castell de Montjuïc, la veritat, com que no, això és una qüestió de cultura, deixa'm que pregunti quines feines han fet per tornar a fer, o sigui, soc molt sincera, desconec si hi ha una feina feta per que no s'hagi de cobrar aquesta entrada o no, deixa'm que ho pregunti i t'ho notifiquem per escrit. Francisco López, vol fer ús del minut? Que allà passa molt la qüestió d'això. A partir de les 10 o les 11 de nit no passa ni Mossos d'Esquadra ni Guàrdia Urbana. És l'hora que comencen a vendre els morenos allà. I així se tiren des de les 11 de nit fins a les 3 de nit venint. Un soroll que n'hi ha al carrer on tota la gent que n'hi ha i no pot dormir, i a sobre no se pot sortir de l'escala ni res. Molt bé, gràcies.
Felicidad Mateos. Sí, solamente decir que ahí son personas mayores que muchos van en sillas de ruedas. Y si ustedes quieren, sí se puede. Gracias. Gracias. María Dolors Font. Sobre les bicicletes, quan els hi dongueu la llicència, sobretot dels bicing, també us hi podríeu donar una mica de lliçons de com es comporta un, perquè sí que hi ha carrils bici, però se'ls salten. Se salten semàfors. O sigui que es pensen que tenen tots els drets que l'Ajuntament els hi dona, ni el peató ni el que va en cotxe té cap dret. Ells poden saltar semàfors, poden fer el que sigui. Llavors, seria bo poder de que anys enrere el que tenia una bicicleta tenia que tenir una matrícula. Per la matrícula hi sabien el nom i llavors si feia una infracció, doncs, suposo que també la tenia que pagar. Ara no, ara tot és pàtria. Molt bé, gràcies. Maria Mas. Sí. A veure, jo no he intervingut contra les bicicletes, però sí que el que dic és les corrues de bicicletes dels turistes. En un carrer estret pots trobar-te 40 bicis, has d'esperar que els senyors passin. El mateix fan els turistes en els autobusos, asseient en els seients preferents per la gent gran. Ja pot pujar una dona amb una criatura, o un home amb un bastó, o una velleta. Res. Ells no s'asseuen, s'asseuen allà als seients preferents i no hi ha ningú que els hi digui res. Vull matitzar allò de l'Hotel del Palau. Jo penso que és tan greu la cosa que, primer, a títol ja personal, per delicadesa, una trucadeta a l'Itzia no estaria de més. Jo penso que ho agrairia. Va, gràcies. No hi he acabat. Se li ha acabat el temps. És un minut. Mira que bé. No, perquè anava per tu, justament. Anava per vostè, justament. És que s'ha acabat el temps, gràcies. Andrés Ibáñez. Dels Mossos d'Esquadra no els coneixem, però si hi hagués justícia i hi hagués aprofitament, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana anirien junts i tindrien competències amb tot. Els veïns estem dient que la Guàrdia Urbana ve esporàdicament i d'una manera no implicada amb les coses nostres. I està bé que tingueu empatia, i està bé que passis pels carrers, però a mi m'agradaria que vinguessis amb mi i amb un quadern i que apuntéssim coses i que això quedés constància, que això s'arreglarà. No això de dir, ostres, sí, això teniu raó, això farem el que podrem. No. S'ha d'agafar coses i arreglar-les, perquè si no, això de que el futur es pot viure aquí serà de veritat si tenim l'esperança de que podem arreglar les coses, de que això pot canviar. Perquè si només ha de ser pels creuers, pels turistes, pel tas de les Rambles, això ens fa fora a tots. Molt bé, gràcies. Regidora? Sí que passa la Guàrdia Urbana, insisto. O sea, de hecho, es una de las zonas donde más pasa la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra de todo el distrito. Dolors, amb això, o sigui, tu estàs dient, no?, que quan donem el carnet del bicin, se'ls recordi quines són les normes de circulació. Bueno, això, jo crec que des de la regidoria de mobilitat s'està treballant en una campanya més ambiciosa de cara a l'ús de la bicicleta. Maria, amb el tema dels grups de bici i vehicles de mobilitat diferents i de més, això, o sigui, la normativa en la que està treballant pretén ser més restrictiva, però igualment ara mateix, i això dic una cosa que crec que més ha sortit en aquesta audiència més d'una vegada, la qüestió és fer complir allò que hi ha allà, perquè allò que hi ha allà no és tan permissiu com el que es fa servir. Per això aquesta, sí, clar, per això aquesta inclusió dins del pla d'estiu i també invertir, no?, més reforços. I amb el tema del tot el Palau, evidentment. Llavors, Andrés, si comentaves Pràctic, Núñez, Palau, jo crec que hi ha hagut la construcció d'altres hotels que ha generat protestes al districte, per exemple. I en alguns casos, efectivament, hem tingut males pràctiques al darrere, fruit també d'una època. Però bueno, si això, vull dir, aquí, a més, Maria comentava abans també, no?, l'hotel del Rec Comtal, que ho vaig comentar l'altre dia a l'audiència, al pregó de Festa Major,
per mi el no haver pogut aturar aquest hotel per la quantitat de diners públics que suposava a l'hora d'indemnitzar, crec que és una derrota col·lectiva, crec que aquest hotel no s'hauria d'haver construït, no? Ah, però que això, que estem parlant de diners públics a l'hora d'aturar-ho. Llavors tu deies que anés amb tu, bueno, estupendo, quedem un dia i vaig amb tu, cap problema. Aquest cap de setmana passat, va amb tu també, sí. Aquest cap de setmana passat vaig estar a la plaça Reial, justament també perquè uns veïns m'havien convidat. I comentaves, Mossos, o sigui, jo crec que justament tenim la sort de que a Ciutat Vella, que hem de ser conscients que passen moltes coses, passa molta gent i per tant també els recursos policials, diguem-ne, són els que són, però crec que Ciutat Vella és un dels districtes on hi ha major col·laboració amb Mossos i Guàrdia Urbana. O sigui, això crec que també ho hem de posar en valor. I de fet és l'únic districte on s'ha obert una comissaria conjunta. I llavors, abans que ens deies això del telèfon, que estàvem mirant el telèfon, o sigui, en el meu cas, jo miro el telèfon també perquè és cert que algunes respostes no me les sé, no sé el detall, i per tant l'equip de consellers i també l'equip tècnic em donen informació. Molt bé, gràcies. Té la paraula Francisco Calvo. Buenas tardes. Me gustaría empezar con un tono tranquilo, de positivo, pero después de todo lo que he oído aquí, pues me cuesta empezar, pero no me han quitado los ánimos todo lo que he oído. Yo me dedico más al tema de que los vecinos tengan viviendas en este mandato y en el siguiente, viviendas sociales en alquiler, y bueno, mi sorpresa ha sido de que la finca de San Ramón, de San Ramón 1 y San Pau 65, donde está el bar Marsella, por fin ya se está terminando. Ya pronto habrá vecinos. Este era el, por muy pequeño que sea la conquista, creo que es bueno destacarla. La vida no es lineal de desgracias, sino la vida es de subidas y bajadas. Cuando hay un entierro hay una boda y unos disfrutan y otros sufren. Aquí en Ciudad Vella pues sufrimos muchas cosas y la balanza pues está muy desigual. Y aquí yo he puesto la balanza de viviendas y entonces he visto que se están rehabilitando fincas como Arco de San Pau 16 con Santa Elena 65, Valdoncella 47 con la calle León 19, es a la mitad de la finca. Me gustaría que se acabase, ya que es una finca de una fábrica histórica de las Indianas, y me gustaría que estuviera toda la parte de Lleó también acabada. Va muy lenta, pero bueno, Reina Amalia ya se comunicó que iban a venir a abrir ya por fin a adjudicar las viviendas. O sea, he visto en este año un pequeño avance en el tema de la vivienda social. Queda, sin embargo, la balanza. Si hacemos la balanza con los hoteles, pues tenemos la rabia de ver la finca de Magdalenas, que hay un hotel abierto hace muy poca, una semana, el de Cardenal Casañas, el de la Rambla del Raval, que también da rabia, el de Ortigosa, el del Mercado de Santa Caterina, el de Santa Madrona, con la calle Cid, y bueno, y otros muchos que están a punto de conseguir licencia, por ejemplo, en la finca esta del Paseo Colón, con de Minas. Ahí intentan por todos los medios reconvertirlo eso en un hotel. Esperemos que se frenen, como otros muchos lugares, que puede ser lo de Regomir con Correu Bel, en fin, como otros muchos que podríamos citar. O sea, la balanza queda muy desigual con las viviendas que se pueden conseguir para los vecinos, como fincas de Fernandina 29, Arco del Teatro 19, Botella 16, Rera Alta 22-24, y viniendo por aquí, por la calle Princesa, pues hay una finca que no sé para quién será, con Flasader, o las Ramblas 129, un edificio completamente vacío, o Carmen 14, que están haciendo obras, me imagino, para pisos turísticos.
O sea, la balanza está muy, muy desigual. Subrayar este vacío que tenemos de desgracias, pero también con ciertas alegrías. En el tema de que se ha hablado de los locales históricos, está uno en la calle El Carmen, que es el Indio, hay otro en la misma calle El Carmen, que es el bar Muy Buenas, que el que se llevó la puerta, y no se sabe si la puerta está dentro o no está dentro, o el que me he fijado ha sido en Puerta Ferrisa, con el Pino, los chocolates Fargas, que me han dicho que del ayuntamiento es lo que pone en la fachada chocolates. Ellos ya se han trasladado al Pino. Si vais a los chocolates, es muy bonito, tienen una máquina de piedra donde se hacía antiguamente el chocolate, y es una gente muy amable, y encima... Vale, le quedan 10 segons. Sí, sí. Por último, de decir que lo que nos echan de los vecinos de la Boquería, a mí me han animado en el puesto que voy a hacer la denuncia, he colaborado en hacer la denuncia de las sillas y... Sí. Gracias. Vamos a ver, en el último consejo de Consell de Barri se nos quedó una cosa en el tintero. Y el tema es el siguiente, esto va para los técnicos. Del trozo que hay de la calle Princesa hasta la calle Santana, en las aceras está lleno de pilotes, unos tubos clavados en la acera, que esto en los años, calculo yo, en los años 70 o así, se pusieron porque entonces, o sea, subían los coches a las aceras. Pedimos, por favor, que eso sería una buena solución hasta que el tema de la vía laetana se solucione, que al menos para los peatones no sería fenomenal que se quitaran. Y el quitarlos es tan sencillo que se hace prácticamente en un día. Si se quitan esos pivotes, tenemos el paso para una persona más. Bueno, después hay otra cosa. En la calle Moncada pedimos que por favor se retiren los barriletes que hay, tanto en la entrada de la Plaza de San Marcos como en la plaza de en la Placeta Moncada. Hay unos restaurantes que en la calle Moncada, cuidado que es fuerte, en la calle Moncada, en los bares, hay unos bares que sacan unos barriletes en la calle, una de las calles más concurridas de Barcelona. Bueno, es que cuidado, es que es fuerte. Es que es muy fuerte. Bueno, y lo de la placeta, bueno, el único que tiene un poco de derecho ahí por historia es el kiosco de las postales. Nadie más. Nadie más. Pedimos, por favor, que eso se retire. Vamos a ver. Después hay... Sí. Pedimos y rogamos a todos los vecinos y tenemos el derecho, y lo siento por usted, señora, pero los vecinos tenemos derecho a denunciar cualquier cosa que hubiere dentro de nuestro distrito, ¿me entiende usted? Porque vivimos en él, ¿me entiende usted? Yo si veo una cosa, por ejemplo, yo no vivo en la calle Moncada, ¿me entiende? Y entonces sugiero, por favor, que para bien del barrio, eso se retire. Y como buen vecino, pues sugiero, por ejemplo, que esos pivotes de la calle, o sea, de la vía laetana, que se retiren, ¿me entiende? Y etcétera, etcétera, etcétera. Venga, gracias y buenas tardes. Gracias. De la palabra Antonio Cuesta. Para empezar, quiero agradecer y solidarizarme con los vecinos de la calle Robador número 45 y siento profundamente la vida que están viviendo y el infierno que están viviendo. Ellos no pertenecen a la asociación Vecinos de Illa Robador. Sin embargo, ante la situación que están viviendo, han tenido que venir a denunciarlo. Pero vosotros ya lo sabíais. Nosotros llevamos denunciando que en el número 45 se está vendiendo droga y hay mueblets desde hace un año, el año que vosotros lleváis. Antes también se lo habíamos comentado a la anterior corporación, el tema de la droga, no del mueblet. El mueblet es nuevo. Me ha sorprendido que hayas dado como...
No ejemplo, no, que has dado como excusa del hecho de que haya aparecido la droga en el 45 porque habéis cerrado el 27, lo has dicho. Y además es una retaila que ya le he oído un par de veces en este mismo discurso. Hemos cerrado el 27 y entonces, como ahí antes se vendía droga, se han ido al 45. Es mentira, el 45 ya llevaba vendiendo droga de in secula seculorum. ¿Vale? Y la puerta abierta, ya ha habido intervenciones municipales. Pero porque el 27 se ha cerrado hace dos meses, tres meses. No lo sé. De esas hay varias. Pero bueno, os agradezco que el 27 por fin se haya desahuciado. Le tengo delante, le tengo enfrente. Había tantas jeringuillas, aparte de porque se vendiera, porque los que vivían allí consumían desaforadamente. Y aquello era un... la sala Baluart, no, aquello era más que la sala Baluart, era impresionante. Ahora las jeringuillas también las estamos encontrando en el número 7, en el cuarto de recogida de basura neumática, por la rejilla están tirando jeringuillas. La persona que hace la limpieza ya ha recogido 5, a lo mejor las echamos los vecinos. Claro, por eso también hay por todo el barrio, están apareciendo. Vamos a ver, habéis hecho una redada, ha habido una redada en la calle Carretas hace 4 días, o en la Reina María, mientras estaba el Consejo del Barrio de Seguridad. Estaban corriendo la gente por las cristaleras. Cosas que pasan en el barrio. Quiero hacer notar la degradación que está sufriendo la Rambla del Raval. Cuando yo llegué a la Rambla del Raval, era un lugar de encuentro y muy agradable para pasear, porque huíamos del recinto ferial que habían montado en la Gran Rambla. Ahora el recinto ferial de la Gran Rambla está desaforado. Vamos, después de meter todos aquellos chiringuitos cuando quitasteis los pájaros, aquello es impresionante. Ni la mejor recinto ferial de Andalucía tiene semejante despliegue como la Rambla. Bueno, pues la Rambla del Raval de pronto ha sufrido una degradación que da mucha pena. Y sobre todo lo que me da pena es la desidia con que estáis viendo a esas personas y no hacéis nada por ellas. A mí me da auténtico dolor ver cómo viven, malviven, y de verdad que es muy doloroso. Tanto es así que ya intento no pasar. Y eso lo he notado y me duele profundamente. Pero me duele mucho más el que vosotros lo sepáis, lo veáis y no hagáis nada con esas personas. Necesitan ayuda y no se la estáis dando. Simplemente las dejáis como auténtica basura. Y eso me duele profundamente, que las tratéis como tales. Porque sois vosotros quien tenéis que hacerlo, ¿eh? Efectivamente, y te doy la razón, a nosotros nos duele también la falta de empatía que tienen con los vecinos. Venimos denunciando la situación que vivimos en el barrio y, sin embargo, son aquellas actividades que estamos denunciando las que están teniendo apoyo, pero además no solamente por la Corporación Municipal actual, sino por un grupo de asociaciones que están alrededor, que es alucinante, el apoyo que tienen determinado tipo de actividades que están privatizando la actividad de la calle. Somos los vecinos los que estamos en absoluta soledad. Y ya para terminar, porque es que me dolió profundamente. Me dolió por la manipulación burda, mala y cretina que se hizo. Bien sabe el ayuntamiento que todos los sábados el Casal de Sinfans hace una actividad en la Plaza Salvador Seguí. Todos los sábados. Putas Indignadas montó una actividad infantil un sábado por la mañana al costat del Casal de Sinfans. Evidentemente, con sus payasos, sus títeres, sus guitarras, se llevaron a los niños a su corrilete. Aquellos que estaban cuidando a los niños se quedaron sentados en su silla. Antonio. Antonio. Lo que me dolió realmente es que al final terminaron la actuación dando un homenaje a los niños y a las mujeres que realizan el trabajo sexual. Gracias. Yo supongo que a los niños que estaban allí, Antonio, les estaban diciendo que aquí es digno comprar cuando sí, tengan 18 años, y a las niñas que tendrán un futuro trabajando de ello. Gracias.
Té la paraula Roc Maria Vega. Està a la sala. Baizán, Roc Baizán. No? Teresa Gallego. Bueno, a ver, en la... ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. En la calle Recondal se está construyendo, bueno, está el señor Reñez y Navarro construyendo un hotel en base a unas modificaciones urbanísticas hechas a su medida. Bueno, los vecinos tenemos un hotel sobre nuestras viviendas. En estos momentos mi terraza está ocupada a la mitad por los andamios del señor Núñez y Navarro. Saben que tienen carta blanca y se comportan como auténticos capos. Entonces, bueno, parece ser que el ayuntamiento, para justificar toda esta modificación urbanística, pretende construir unas viviendas en un solar que pensamos que no es el adecuado para construir viviendas. En todo caso, equipamientos para el barrio. Pensamos que es mucho más adecuado que antes el ayuntamiento revise todas las viviendas que tiene, el nivel de ocupación que tiene y restaure y rehabilite. Por cierto, que hicimos un vermú en protesta contra la construcción de este hotel, un vermú súper pacífico, y tuvimos ahí media mañana 4 Mossos de Escuadra y una patrulla de Guardia Urbana, que pienso que serían mucho más beneficiosos en otros puntos de la ciudad, por lo que acabamos de oír. Y bueno, allí los tuvimos media mañana. Bueno, la verdad es que estoy viendo una descripción de una ciudad en la que no se puede vivir. No entiendo cómo se pueden autorizar 300 hamacas a un chiringuito en la playa. Es que no lo entiendo. Pues 300 hamacas a un chiringuito. Y bueno, toda una serie de cuestiones que aquí parece que se oyen, pero nada, se viene a escuchar, no a decidir ni a actuar. Venga, muchas gracias. Gracias. Francisco, tú... Sí, Francisco está... Vale. Tu comentaves diferent. Has fet això que fas sempre, no? Que es fas un repàs d'un coneixement exhaustiu de moltes de les coses que passen en els edificis del districte. De fet, et convido que algun dia ho sistematitzis i ens ho facis arribar, perquè a vegades tinc la sensació de que hauríem de poder fer servir més aquesta informació. Sí... Això, o sigui, les finques que tu dius de Sant Ramon i de Sant Pau 65, això són finques que venien de fet la rehabilitació del mandat anterior amb aquest pla que és el pla d'intres, que és el que comentava també Pierre Marco al principi. A la de Art de Sant Pau sí que és una de les finques que s'ha adquirit aquest mandat, si no vaig errada, no? I de fet, hem anat fent molt d'esforç en aconseguir, per una banda, que hi hagi concessió d'habitatge per part de les entitats financeres i en adquirir habitatge, i de fet fa poc també es van anunciar els solars, no? Aquells llocs on la voluntat és impulsar habitatge en règim cooperatiu, no en règim cooperatiu de venda o de lloguer, sinó tenir d'altres formes de tinença, que es diu, per innovar també en la forma de construir habitatge, i un d'ells, un parell d'ells estan al districte. Efectivament, l'hotel de Madalenas és un hotel que es va aturar a l'època de l'Eixir González, que després va permetre la seva construcció i que podria ser un habitatge de veïns. No, o sigui, de fet, ens hem trobat, no?, quan vam arribar, que hi havia moltes llicències d'hotels ja donades a tota la ciutat i que, per tant, aturar-lo suposava també un gasto de diners públics que no ens podíem permetre. Amb el que comentes del passeig Colón, no sé si estem parlant del mateix, però aquí sí que posarem tots els esforços perquè no s'obri cap nou hotel a Ciutat Vella, més enllà dels que permet el PEUAT. Comentaves el bar Muy Buenas, que aquí de fet s'ha fet seguiment del tema i es farà que es repari allò que s'havia fet malbé. I per la boqueria ho vam comentar el dia... A la boqueria cal fer moltes coses, no? Però ho vam comentar el dia que es va aprovar el pla especial de la Rambla, que de fet Rambla va juntament amb Plaça Reial i amb Boqueria, i de fet amb Mercat s'han preparat una mesura de govern per també intentar posar una mica d'ordre en el que passa la mateixa Boqueria, juntament amb l'ordenació de terrasses dels porxos de la Boqueria.
Ángel, tú comentabas lo de sacar los pivotes de la calle Princesa. Bueno, lo estudiamos, no, sí. No conozco exactamente por qué están estos pivotes aquí o no, déjanos que lo estudiemos y te comentamos. Los barriletes de la calle Moncada efectivamente no pueden estar y por tanto vamos a inspeccionarlos. Y lo que le comentabas a la madre José, evidentemente es legítimo y es, o sea, es muy pertinente y todo el mundo tiene que poder denunciar, pero también yo también animaría en que creo que hay algunos conflictos, evidentemente no todos y muchos de los que han salido aquí, ¿no? Pero que también los podemos, o sea, los podemos solucionar mediando a nivel vecinal. De hecho, esto en la Barceloneta muchas veces se hace y en algunas zonas del distrito se hace, que tiene que ver, yo creo que también un poco con lo que, con algunas de las cosas que quiere decir Andrés, ¿no? Que es, si nos creemos que tenemos una comunidad, somos más capaces de mediar y de resolver nosotros los conflictos y entonces, en última instancia, o para determinadas cosas que efectivamente hace falta los, o sea, que intervenga Guardia Urbana o Mossos de Escuadra, recurrir a ellos, ¿no? Pero muchas veces, sobre todo en estos conflictos con un comerciante o con un bar que cierra más tarde, a veces cuando hablamos con ellos hay más voluntad de colaborar que la que nos esperábamos en un primer momento. Antonio, yo no he dicho que en el 45 haya más droga por el número 27. Lo que he dicho es, en el momento en el que se desaloja el 27, que efectivamente hay una actividad que tiene que ver con el consumo de drogas, eso provoca, no en el 45, sino en el entorno, esto, o sea, estas fotos que nos habéis ido mandando, ¿no? Pues que allá de repente detectemos a una persona que se pincha en la calle, que era algo que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? O que veamos alguna jeringuilla más de la que habíamos. Entonces, esto implica también que se activa el servicio de la Agencia Catalana de Salud para actuar contra este tipo de situaciones, porque, o sea, no decía que fuera un trasvaso del 27 al 45, sino que pasa en parte por este desalojo del 27. Que de hecho eso, efectivamente, es una de las cosas, era uno de los edificios que vosotros habíais ido sacando en diferentes momentos y audiencias públicas. En la parte de la Rambla del Raval, la verdad es que no estoy nada de acuerdo, o sea, hace mucho tiempo que hay diferentes servicios del Ayuntamiento trabajando en la Rambla del Raval. De hecho, yo diría que tenemos dos problemáticas diferentes, ¿no? Una concreta, digamos, tiene nombre propio, que es la Yolanda, que es muy complicado trabajar con ella y genera una dinámica muy difícil, ¿no? A su alrededor, y además es alguien que es mayor de edad y que, por lo tanto, cualquier tipo de tratamiento tiene que ser por propia voluntad, ¿no? Y luego es el resto de dinámicas, que aquí sí que hay un plan de acción para la Rambla del Raval y hace tiempo también eso que se trabaja de diferentes servicios, entre ellos Guardia Urbana, que está de manera prácticamente fija toda la mañana. Con las actividades de la plaza, esto, yo creo que es importante saber, cuando hacemos actividades de manera reiterada en un espacio público, está muy bien, pero tiene que ser combinable, y tiene que ver también con el tasta a la Rambla, ¿no? Tiene que ser combinable con otro tipo de actividades. El espacio público es de todo, y entonces tiene que haber diferentes tipos de actividades. Nosotros no tenemos absolutamente ningún motivo y además nos parece bien que haya diferentes colectivos que hagan actividades en la plaza. En este caso era, o sea, dentro de una semana, ¿no?, sobre el trabajo sexual, y no es una forma de competir con el Casal de Sinfant, sino que todo el mundo tiene derecho a hacer actividades en el espacio público, evidentemente dentro de unos límites. Tres, amb el tema del hotel, que ja ho hem parlat altres vegades, si hi ha un incompliment d'allò que pot fer, llavors inspeccionem i actuem, però és el que comentava abans, no? que efectivament no podem aturar la construcció d'aquest hotel. Per la part d'habitatge social, que això crec que ja ho hem comentat moltes vegades, i ho vam comentar a l'última reunió que vam tenir, que vam dir, bueno, esperem a tirar endavant aquest habitatge que resolguin d'altres qüestions. I, de fet, això ara mateix està aturat, l'habitat, per una demanda vostra, vull dir que no és. I lo de les hamaques, bueno, això és una concessió que fa molt de temps que es ve donant, i que, o sigui, que és cert, i que sempre, fa molts anys, també que hi ha queixes als veïns, i, de fet, fa molts anys es va fer la concessió perquè fossin els veïns de la Barceloneta els que ho gestionessin, no va funcionar, després va canviar aquesta altra fórmula, però, bueno, o sigui, això, o sigui, que comentava abans, intentarem que en aquest cas les hamaques es col·loquin un cop, o sigui, es col·loquin a demanda i no prèviament. Gràcies. Ara sí, si volen rèplica. Francisco Calvo, em sembla que ha marxat. En cuanto a la utilización del espacio público, es cierto, se pueden hacer distintas actividades, pero no en el mismo lugar ni en el mismo, vamos a ver, es imposible. El agua y el aceite no se puede barrechar. Diu. Gracias.
suposo que ho sabeu, però que aquest dimarts ja també ha convocat a taula ciutadana de Salvador Seguí i Robador i que, per tant, part d'aquestes coses també s'han de poder tractar en profunditat a la taula. Molt bé, doncs sense més intervencions, aixec la sessió. Gràcies.